Buenas tardes a todas, a todos ustedes. La Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria con el doctor Eduardo Núñez, la Facultad de Bellas Artes con el doctor Sergio Rivera de la Universidad Autónoma de Querétaro uh, y a nombre de un servidor, Alonso Hernández, pues les damos las gracias por estar en este momento cumbre del Festival Séptima Edición. Internacional, pues de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y pues tenemos una cita ahorita con la historia y con el conocimiento del jazz y sobre todo de lo que sucede en México. Sí, agradezco la presencia de todas y todos y cedo el micrófono a nuestro compañera Isel, quien nos va a hacer el favor de presentar y a estar pendiente de nuestros magníficos invitados. Muchísimas gracias. Hola, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Es un gusto para mí estar hoy aquí con ustedes. Y bueno, pues mi nombre es Isabel Sánchez y estaré acompañándolos en esta mesa de diálogo de parte de la Coordinación de Difusión Cultural de la Facultad de Bellas Artes, también al nombre del maestro Juan Manuel Arpero Ramírez, que es Coordinador de Difusión Cultural, y de todo el equipo les damos la bienvenida, esperando que se sientan, pues, muy a gusto. Si quieren, pueden compartir sus preguntas o comentarios en el chat y se los iremos estando mandando a los maestros, siéntanse Cómodo, sin confianza. Y bueno, pues de primera instancia les voy a presentar a nuestro moderador, que es el maestro MacGregor, quien será, eh, pues quien nos va a acompañar y a dirigir en esta mesa. Y bueno, les voy a contar un poquito de él. Él es licenciado en Antropología Social, con maestría en Desarrollo Rural. Es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y además obtuvo el Premio Nacional de Antropología Social de Fray Bernardino de Sagún en 1985. Este premio le fue otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En 2018 fue otorgado el Premio Nacional de Arte y Cultura, Mi Mentes por México. En 2021, la Alianza Morocco-Mexican Culture, Art, Humanity and Peace le confirió el doctorado honoris causa por sus conocimientos y contribuciones a la ciencia, a la tecnología y, sobre todo, a la paz y se ha desempeñado como docente en más de 10 universidades del país y en el extranjero. Ha participado en muchas conferencias, cursos y talleres a nivel nacional. Y pues bueno, además de todo esto, fue consultor de la UNESCO, asesor de la alcaldía de Medellín, Colombia, y además es invitado a cursos y seminarios y encuentros de la Organización de Estados Iberoamericanos. Entonces, pues contamos con una gran eminencia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y adelante, maestro MacGregor, le doy la palabra. Muchísimas gracias, Isabel, doctor Alonso Hernández. Muchas gracias al doctor Núñez, al doctor Rivera, al gran amigo Juan Manuel Arpero, gran, gran músico, al igual que Alonso, jazzistas. Eh, y bueno, a todos los que nos acompañan en esta transmisión, en este encuentro, donde vamos a reflexionar sobre un tema que, que el año pasado se trabajó en, en esta mesa y nos dio realmente conocimientos y una visión muy importante de los pueblos originarios. Los pueblos indígenas en México, más de 18, constituyen la médula de la diversidad cultural en México y por otro lado son incesantes y notables los procesos de creación artística, cultural que han tenido. Recuerdo en los años 80, 90, la emergencia de una literatura indígena contemporánea que ya no, no, se, va, no, no se limitaba a transcribir sus tradiciones, su rica memoria colectiva en materia de leyendas, canciones y ritos ancestrales, sino que empezaba a escribir poesía novela, cuento contemporáneo, hablando del ser indígena hoy. Eh, también en los años 90, la emergencia de poesía indígena, particularmente de mujeres indígenas, eh, que también dio mucho que hablar y, y así en distintas áreas artísticas y culturales. En las artesanías se empezaron a generar diseños muy contemporáneos con técnicas eh, tradicionales, eh, es decir, procesos de, de creación desde la tradición para la innovación, es decir, culturas que no viven en, de su pasado, culturas eh, configuradas por personas jóvenes particularmente que quieren decir su voz en lengua indígena, compartir, expresar, y en ese sentido, no solamente, eh, como muchos imaginamos a los grupos indígenas cerrados, centrados en su tradición, sino realmente abiertos en procesos de globalización muy, muy interesantes. Y en el caso de la música el rock, el ska, el reggae, el blues empezaron a ser parte de sus procesos creativos. El año pasado tuvimos Efrén Capiz con el grupo Blurepecha, es decir, blues hecho por Purépechas o con el lenguaje Purépecha y en ese sentido eh, tuvimos también la, la presencia de músicos, eh, un músico mixteco, un gran, gran trompetista. Y el día de hoy contamos con la presencia de eh, Oscar Javier Martínez Oxama, desde Oaxaca, de Facundo Vargas, conocido como Kunt, él es indígena mije de Oaxaca, de San María Tlahuitoltepec. Eh, el doctor Luis Jesús Galindo, un experto en música, particularmente en el jazz, y con una visión muy amplia de estos procesos que se están generando en México. De modo que me siento muy honrado de moderar esta mesa con estas tres personalidades y le voy a pedir a, a Isabel que eh, nos presente al primer invitado al que vamos a escuchar, al maestro Oscar Javier Martínez Oxama, eh, abordando esta esta reflexión sobre, ¿es posible, es posible hablar de un jazz indígena en México? Y ante la dificultad que tuvimos el año pasado, desde antes de la mesa para responder esta pregunta, pregunta de manera positiva, clara, contundente, si sí, hay jazz indígena. Eh, preferimos ser más cuidadosos y hablar de músicos indígenas en el jazz. Es diferente la pregunta, es diferente el planteamiento y bueno, sobre esto vamos a estar reflexionando con nuestros tres invitados. De modo que por favor, Isabel, si nos presentas a Oxama. Un gusto, maestro. Eh, bueno, les cuento un poquito. Él es Oscar Javier Martínez. Nació en 1974, México. Es músico, productor radiofónico, periodista musical, gestor cultural y editor. Es miembro fundador del colectivo Radio Jazz, que agrupa difusores y periodistas especializados de México y es miembro de la plataforma internacional Espera Jazz, donde participan medios especializados de España, México, Chile, Argentina y Estados Unidos. Es autor del capítulo sobre el jazz en Oaxaca, incluido en el libro Atlas de Jazz en México, en el que 63 especialistas elaboraron un minucioso mapeo histórico de la realidad jazzística nacional. Como músico, ha grabado discos y colaborado desde el año 2003 en distintos proyectos musicales, entre los que destacan Ana Díaz, Nina Rain, Nandu Bayán, Gil Sánchez Band, Banda Regional Mije, Omar Torres, Susana Harp, Steven Brown, Trio y Lila Downs, entre muchos otros, y ha realizado giras y presentaciones con los distintos proyectos en los que participa en festivales y clubes de Francia, Italia, Croacia, Serbia, Rusia, Holanda, España, Portugal, Chile y Argentina. Pues bueno, estamos muy contentos de escucharlo, maestro Xama. Adelante. Sí, claro. me escuchan ahí, ¿verdad? Muy bien. Eh, bueno, pues es un placer encontrarnos nuevamente después de de que ya tuvimos una primera sesión, un primer round el año pasado, y fue muy gratificante escuchar las reflexiones de todos ustedes y de otros invitados que estuvieron en esta mesa, eh, que ahora se amplía, eh, y como bien lo dice José Antonio, bueno, se nos plantea esta, eh, esta cuestión que queda un poco ahí en el aire, eh, complicada de responder acerca de si se puede hablar de un jazz indígena en México y justamente tal y como lo decía José Antonio, eh, concluimos la mesa anterior hablando más bien de la presencia de músicos eh, eh, cuyas raíces o cuyas fuentes de las que abrevan son entre otras cosas sus raíces indígenas. Eh, pero digamos concretamente hablando de un jazz que se pudiera eh, mencionar como indígena, creo que podríamos casi consensuar en que es, es muy complicado de, de decirlo, de definirlo como tal. Y sencillamente porque el jazz eh, tiene esa facultad, es un género que es omnipresente, que fagocita a todo lo que tiene a su alrededor, que se alimenta vorazmente incluso de cualquier influencia, y esto sucede desde su mismo nacimiento. Todos sabemos eh, que las fuentes de lo que después se conocería como jazz en los albores del siglo XX vienen de, pues de muy variopintas eh, culturas y experiencias eh, eh, humanas eh, de lugares tan eh, distantes, quizás geográficamente, pero que se unen musicalmente, como Alemania o España, el Caribe, México, eh, el, este, el drama, el terrible drama de, de la esclavitud y de los ya eh, nacidos en, en los Estados Unidos de raíz eh, africana y de muchas otras fuentes. Entonces, a lo largo de su, de su historia, ya se ha demostrado que se escapa rápidamente a, a las etiquetas y que sencillamente va tomando de aquí y de allá. Eh, elementos musicales y extramusicales que le van dando identidad, no solamente en lo meramente musical, sino también eh, de frente y de cara a sus contextos sociales. Eh, una buena parte de la historia del jazz es también la historia de su contexto social, el lugar donde nace la geografía, la ciudad, el contexto histórico, político, eh, los movimientos sociales, la, las luchas por, por los derechos civiles. Y una cosa muy interesante que ha pasado con el jazz en, en los últimos años, yo diría que en las últimas tres décadas, casi cuatro décadas, eh, entre el siglo XX y el XXI, es que quizás una de las fuerzas más... Eh, vitales del jazz en este momento es la que viene de lo que tratamos de hegemonizar como el jazz latino, el Latin jazz. En, en el año 2018 estuvimos eh, y tuve la fortuna de estar presente en el primer Congreso Internacional de Educación del Jazz que se organizó en, la, en el Centro de Estudios Yasub, en la Universidad Veracruzana, en Jalapa. Y eh, frente a todas las ponencias y la diversidad de, de muestras, eh, tanto musicales como educativas, pedagógicas, que se vinculan con los distintos eh, países en torno a lo que llamaríamos un jazz latino o en todo caso hispanoamericano, pues nos damos cuenta y se comprueba que efectivamente una de las fuerzas más, más vitales, más, más ricas del de jazz en la actualidad, en la contemporaneidad, viene de estos países que estamos todos atravesados, primero que nada por la herencia, digamos, de lo que se conoce como el encuentro o la conquista eh, en estos tiempos en los que eh, se discute y se analiza y se reflexiona mucho sobre qué es lo que realmente pasa, y cómo abordar ese momento complicado eh, de nuestra historia. Bueno, es cierto que ahí hay una, una hegemonización hasta cierto punto cultural, pero que de alguna manera también nos ha permitido entendernos en, en naciones tan diversas, porque también hay que decir que todas estas naciones comparten, eh, por supuesto, su pasado indígena. Y ahí es donde me parece que podríamos poner el énfasis en el que el, el elemento indígena que puede estar presente en el jazz es justamente eso es un elemento un elemento muy vital por supuesto pero que se suma eh, de manera digamos eh justo así muy vigorosa quisiera decirlo a los lenguajes eh, del jazz eh, muchos investigadores eh, coinciden en que bueno no se puede hablar de, de, de música prehispánica no se puede hablar incluso de instrumentos musicales prehispánicos no sabemos realmente cómo sonaban o para qué realmente eran o cómo eran utilizados estos instrumentos eh, la investigadora y, 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 y música Cristina García Islas dice que en todo caso son artefactos sonoros no no tanto instrumentos musicales y lo que podemos hacer es una recreación con los mismos de lo que podría ser su función, pero no hay un registro fidedigno del cual podamos partir y decir... De esta manera se, se tocaban. Así que estos elementos que no son eh, muy cercanos al corazón y a la sangre eh, están ahí, digamos, y de una u otra manera, músicos de muy distintas geografías, y en este caso particular de México, los han ido integrando como parte de, de su tradición. Si hablamos también de lo indígena como un concepto y un cúmulo de experiencias sociales y culturales que tienen que ver con el devenir de los pueblos, ahí ya integraríamos entonces elementos no solo solamente de lo prehispánico o no solamente de la raíz meramente indígena, sino de esta eh, este encuentro de culturas eh, y esta mezcla en eh, donde aparece, por supuesto, la cultura árabe y andaluza, eh, por supuesto eh, Toda la cultura europea, digamos, que vino con la conquista, pero también la tercera raíz, eh, la cultura que nos llega desde, desde África y ya en la contemporaneidad y a través de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, otras culturas que ya no nos son tan ajenas. Eh, me parece muy interesante descubrir que, eh, al menos en México, y no tengo datos... Eh, que me demuestren lo contrario, no hay un solo grupo que, o un solista que se erija a sí mismo como eh, yo soy un jazzista indígena. Me parece mucho más rico y mucho más interesante que hay un montón de experiencias. Eh, que pasan por una serie de filtros eh, que tienen que ver con el gusto, pero también tienen que ver con la selección de lo que queremos y lo que no queremos hacer como músicos, y que dan como resultado proyectos muy interesantes. Estaba escuchando hace unos días la intervención de la Orquesta Nacional de Jazz en el Festival Internacional Cervantino, y la Orquesta Nacional de Jazz, con este proyecto, esta bellísima suite mexicana de nuestro querido Tonatiú, eh, es una buena muestra de eso, es una muestra de cómo eh, la presencia de lo indígena, digamos, ya filtrada y atravesada por otras experiencias, eh, nos llegan de manera muy fresca y muy vigorizante y pueden a su, a su vez refrescar y vigorizar un género que de cualquier manera no admite ninguna clase de encasillamiento, porque nadie puede decir que el jazz eh, haya pasado al estatus de música clásica o de música canónica cuando se reinventa constantemente y eh, no pasa un solo día en que descubramos en algún rincón del planeta, en Lituania, en Medellín, eh, en, en Nueva York incluso, eh, o en otras ciudades, eh, en Gales, que hay músicos que están integrando sus raíces. Entonces, me parece que eh, en un país como el nuestro, en México, con una enorme riqueza musical eh, fruto de todos estos entrecruzamientos culturales sanguíneos producto pues de un sismo de, un, de, un, de una fuerza telúrica que fue justamente ese encuentro entre conquistadores y, 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 y pueblos indígenas eh, da como resultado pues, una herencia muy viva muy rica que poco a poco ha ido permeando en proyectos eh, muy interesantes donde ya se vincula el jazz también como un lenguaje y como un vehículo eh, el, el ejemplo de la Orquesta Nacional de Jazz es solamente el último de muchos que hay en nuestro país, eh, ya los Analizamos la semana, eh, en, en, el, en la mesa pasada, hablamos, por ejemplo, de astillero, con un acercamiento, si se quiere, hasta cierto punto naif, pero que ya empezaba a abrir esa, esa reflexión en torno a. Vamos a mirar al jazz no como una música que nos llega de, de fuera, sino vamos a mirarla como un vehículo para ver quiénes somos desde dentro. Y la, la anécdota que contaba en la mesa pasada es justamente Astillero se, se jactaba eh, de haber recorrido, de haberse recorrido la, la geografía mexicana eh, en pueblos pequeños y ciudades eh, dos o tres veces al menos. Y que ellos se sentían muy orgullosos de haber sido los primeros y quizás los únicos eh, músicos de jazz en haber pisado canchas de básquetbol, secaderos de café, eh, pequeños eh, terraplenes de comunidades apartadísimas de la sierra, de la costa, de muy diversos lugares del país. Y seguramente mucha gente escuchó por primera vez ahí lo que después... Eh, digamos, dilucidaríamos di que, es, que es jazz. Entonces, eh, esa, esa fuerza de las raíces permea en, en los proyectos eh, y, y está ahí presente, digamos, cada vez más. Me parece que a partir de los años eh, 90, con una joven generación de músicos que, que ya tienen otra información, esto empieza a... A, a florecer incluso incluso más mezclándose no solo con el jazz sino también con las formas de la música de la música de concierto y, y evidentemente todo eso enriquece a una música que vuelvo al, al punto inicial eh, obtiene su vigor y obtiene su su, su fuerza tan avasalladora eh, y que además tan transformadora del espíritu humano de justamente esas esas raíces no no podemos soslayar que hay escenas maravillosas en todo el mundo, escenas jazzísticas que se siguen renovando, pero eh, sí, digamos, de una manera tan, tan, tan rica y tan profunda como lo que está pasando en Latinoamérica, eh, poco, eh, eh, no, no en muchos lugares. Y en México creo que eh, finalmente, creo que sí nos falta una explosión. Estamos todavía en este proceso de la asimilación y de que eh, empiezan a sonar proyectos ya musicales muy interesantes y muy bien logrados, que yo estoy seguro que muy pronto se va a volver una especie de, de corriente en sí misma, en donde el elemento de lo indígena o de lo sonoro prehispánico como lo conocemos y como lo concebimos ya no será una rareza, sino será algo común. El hecho de ver a César Secundino tocando el arpa con una orquesta de jazz o de ver a, a Vico Díaz eh, tocando la leona eh, ya no va a ser una cosa exótica, va a ser, me parece, un camino muy interesante para recorrer que además abre un terreno eh, muy, muy amplio, muy, muy pleno de posibilidades. Y uno de esos terrenos es el que, y ya nos hablará de ello nuestro querido... Vargas es el que abre, por ejemplo, las posibilidades de la electrónica eh, en el proyecto que él tiene con los pream, eh, en donde también en un antecedente previo eh, se mezcla también con las raíces del reggae, del Dub. Eh, entonces eh, creo que es, es beneficioso y es maravilloso para, para la escena yacística eh, mexicana, que lo indígena sea un elemento que eh, alimente, que vigorice y más bien que no sea un fin. Si, y digo esto para concluir, si tuviéramos o estuviéramos analizando eh, proyectos musicales que se autodenominan a sí mismos como jazz indígena, creo que en ese momento ya estaríamos topándonos con una pared, ya estaríamos estatizando, ya estaríamos canonizando una eh, forma eh, finalmente arbitraria de lo musical, mientras que siendo lo indígena un elemento que vigoriza, me parece que abre muchísimas más posibilidades para la música, eh, la, la muy rica música que empieza y desde hace unos años ya eh, a, a figurar dentro del muy amplio también panorama del jazz que se hace en México. Tenemos la gran fortuna de que en nuestro país eh, los proyectos originales son mayoría. Eh, y, y hemos pasado ya afortunadamente ese, esa barrera en la que el público y los mismos músicos entendían al jazz como hacer versiones de Toma 5 o del hombre del brazo de oro y posteriormente hacer revisionismo del post-bop. Eh, que sigue siendo válido y, y, y me parece que tiene su público también, pero creo que ahora estamos justo en el otro momento del jazz mexicano, en donde este elemento de raíz o de las distintas raíces de lo que, de lo que es el ser mexicano, con todas sus contradicciones y con todas sus, sus aristas, nos permite alimentar una escena que yo al menos le auguro un futuro brillantísimo y que nos va a permitir, en todo caso, eh, de alguna manera cerrar el círculo. No, se habla de que lo mexicano o las músicas mexicanas tuvieron que ver con el nacimiento de lo que después se conocía como jazz. Bueno, ahora me parece que esto puede estar eh, definitivamente a la vanguardia de eh, estas primeras líneas del jazz, del más contemporáneo, del jazz más joven que se está haciendo en, en México. Así que eh, para mí no es más que una, eh, un horizonte muy pleno el que yo le veo en esta... Eh, posibilidad de las raíces insertas y perfectamente maridadas con los lenguajes del jazz. Muchas gracias, Oxama. Siempre un placer y un aprendizaje el escucharte. Con esta mirada abierta, el, el no encasillar, el no cerrar, el no querer que haya un jazz indígena, porque finalmente lo importante no es el jazz, sino los músicos y que los músicos tengan la libertad, la apertura. Eh, en esta línea que ya nos compartían en, en una gran canción, Pau Donés, que en paz descanse de Jarabe Palo, que decía, en lo puro no hay futuro, el futuro está en la mezcla, en la mezcla de lo puro que antes que puro fue mezcla. Eh, muchas gracias, Oxama. Y bueno, a... Eh, damos la bienvenida a Facundo Vargas, Kunt, eh, de Santa María Tlahui Toltepec. Y cuando pienso en Tlahui, como les decimos eh, quienes lo conocemos, eh, pienso en la montaña, pienso en la neblina, pienso en el frío, eh, en una noche con mezcal, en el Cerro del Cempualtepetl, pienso en el SECAM pienso en la banda de música de Santa María Tlahuitoltepec, que obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes, que es el máximo reconocimiento que otorga el gobierno de la República a la creación artística, a la tradición artística. Y, y bueno, pues de ahí, de Tlahuitoltepec, de esa cuna de músicos, de grandes músicos, con una formación muy, muy... Elaborada, muy acabada, muy sistematizada. Eh, en esa cuna nace Kunt. Eh, bienvenido Kunt. A mí me gustaría que nos hablaras sobre cómo has vivido, como mije, tus procesos de formación musical y por qué explorar géneros ajenos a la tradición de tu comunidad. Eh, antes le voy a pedir a Isabel que sea tan amable de compartirnos tu semblanza. Gracias, maestro. Y antes este, me permito hacer un breve comentario, qué importante es lo que menciona el maestro Oxama, de que la música es un hecho social que une antes de separarnos. Y pues les invitamos a que externen sus pensamientos, sus opiniones, pueden escribirnos en el chat, todo lo que que ustedes están pensando en este momento, nos gustaría que también formaran parte de esta mesa. Y bueno, vamos a presentar a Facundo Vargas Jiménez Kunt. Él nació en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, en Oaxaca, el 6 de febrero de 1986. Es hablante de la lengua Ayug y desde su infancia se ha dedicado a la música. Hace más de 10 años lo hace profesionalmente con el trombón. Y bueno, ha estado en diversos proyectos y géneros musicales, pero de los que más se destacan son los ensambles Kafka, Cinema Domingo Orquesta, junto con Steven Brown, la Big Band Jazz de Oaxaca. Ha colaborado en sesiones de improvisación con Germán Bringas, Roberto Morales, Antonio Rusick. Actualmente tiene un proyecto de Funk Balan, Balkan Jazz que se llama Los Spring y que es conformado totalmente por músicos de Tlahuencoltepec, que son mijes. Eh, es un cuarteto de jazz con los mismos músicos de la ciudad de Oaxaca y por último hace música experimental de forma individual, en donde plantea distintas posibilidades para generar otras esferas. Aparte de todo esto, eh, es arqueólogo de formación por parte de la UB y hace cinco años que se adentra también en las artes plásticas, en la acuarela y en todo esto. Eh, tan hermoso e interesante que son las artes escénicas y, y las artes plásticas. Y bueno, pues es un gusto contar con usted. Maestro Kunt, adelante. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ok, antes les presento el, el pueblo, los que están viendo. Al fondo está el Sempal que se ve ahí. bueno este pues bueno este, hablando sobre la música y Tlawi y, y cómo es que 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 entró esta parte del, de, del llamado género jazz para mí este creo que también ha sido como un interés personal eh, Tlawi siempre ha tenido esta oferta de la música de que si es la música clásica, te formas o, o, o haces otra música, ¿no? Que puede ser la música sinaloense o vas a buscar otras formas de hacer música. Nunca, digamos, se dio la oportunidad, nunca hubo esa oferta acá en de que de poder hacer otra música. Mi interés hacia la música, del jazz y más que nada, más que jazz, a esta parte de la improvisación fue gracias a que me fui a Jalapa a estudiar arqueología, a Jalapa Veracruz, y, y pues bueno, ahí allá conocí muchos músicos, músicos así que tocaban muchas, desde jazz, reggae, este, de todo tipo, y me llamó mucho la atención porque eran cosas que, que yo no conocía bien y que para mí fue muy impresionante y desde el hecho de que me decían, puedes improvisar, puedes hacer algo, pues para mí fue como algo, como una oportunidad, porque siempre quería hacer eso. Acá todo el tiempo en Claudi, pues hay dos escuelas. Está la escuela de, del Secam que tiene una formación más profesional y está la escoleta municipal que son las bandas de pueblos, de los pueblos. La mayor parte de las comunidades siempre tienen bandas y cada eh, banda se le llama siempre la escoleta municipal donde, este, la formación es mucho más, este, pues puede decirse más simple. solo hay, solo hay solfeos. Y del solfeo terminas un método, te dicto vas a tocar tu, tu instrumento, no tienes maestros de instrumento, tú mismo aprendes, tú vas aprendiendo con el director que sabe tocar todos los instrumentos y, y es súper así como muy básico. Y todo el tiempo que tocaba yo acá en el pueblo era tocar coberturas, marchas, danzones, y siempre tenía esta idea de, de variar, de querer cambiar, de no sé, de una frase que hacía como un trombón, pues siempre le quería agregar otra cosa más, ¿no? Entonces siempre tuve esa inquietud, entonces cuando me fui a Jalapa y conocí esta idea de que tú podías poder hacer más cosas que tú quisieras proponer, me, pues me gustó mucho, me gustó mucho, a pesar de que estaba en la arqueología arqueología, este, seguía en la música, y gracias a, yo siempre he dicho gracias a Jalapa, fue que como que me abrió esta idea de que puedo hacer, improvisar, porque tampoco teníamos esta idea de improvisar acá, nunca, te ponían a improvisar en Claudi, nunca improvisabas, era solo tocar las marchas y todo leído, o tocar los sones y tocar como van los sones, no puedes hacer otra cosa, o nunca te dice un director, puedes improvisar o puedes variarle si quieres, ¿no? Entonces, cuando fue esto, me pasó esto en Jalapas, pues para mí fue como, pues, pues bueno, ¿no? Y también personalmente la gente decía, Eres, bueno, digamos, me decían que pues tenía cierta facilidad de improvisar, algo que... Que tampoco yo no sabía que, que tenía esa capacidad o que podría hacerlo. Y, y pues yo siento que la música prácticamente, si llega a llegar a un lugar, por ejemplo, hoy en día Tlawi, un ejemplo, ¿no? Cambien un poco. Hoy en Tlawi ya hay más proyectos que están enfocando a, a la improvisación nuevos proyectos y hay una nueva corriente en Tlawi donde hay más de tres, cuatro grupos que ahí están tratando de hacer funk, otros que están tratando de hacer reggae, otros que están, no sé, haciendo hasta inclusive como rap, mezclando allí con instrumentos. Y siempre esta parte importante de, de la improvisación. Y, y pues para mí, siempre dice un amigo, la verdad, que hemos, hemos tenido acá en Tlawi. Eh, más en la formación de las escoletas municipales, es que siempre desarrolles el oído, si tú no te sabes el son, apenas estás subiendo la banda basada no hay papeles o solo decir, mira, ese oído, sácalo y ya, ¿no? O vas a otra comunidad y de repente escuchas un, una, un son que, te, que, te, que le gustó al director y, y te dicen, todos pongan atención porque hay que sacar ese son y, y al regresar al pueblo a repasar ese son y cada quien ya debe, debe de, de, digamos ya tenía armado su parte, ¿no? O sea, y todo era a partir del oído. Y eso, de cierto modo, parece ser que no era como, digamos, si uno lo ve de afuera, pareciera que es, pues que no se aprende, ¿no? Que todo tienes que estar allí, sin teoría ni nada. Pero yo creo que eso me ayudó mucho, y eso tiene mucho a los músicos de Tlaltoltepec, mucho oído. O sea, podemos, a muchos músicos que no necesitan que les digan el tono, solo que digan toca y te resuelve súper rápido porque tienen súper desarrollado el oído y eso me ayudó mucho a mí en el caso de, de, de la improvisación y eso me ayudó también mucho al, al, al interesarme en el jazz, me interesa mucho el jazz, yo lo entiendo más hacia que seas tú, que no importa lo que hagas, eh, el jazz de lo que conozco, de los músicos que conozco, de los grandes músicos del, del mundo del jazz, para mí de lo, lo que yo escucho lo que entiendo del jazz es que son ellos no imitan no buscan ser otro músico no buscan ser otra cosa no son son ellos y cuando logran ser ellos crean cosas increíbles y eso es lo que a mí me interesó mucho no yo lo que estoy haciendo musicalmente hago tríos o cuartetos o con los pream lo que buscamos es prácticamente eh, hacer algo propio que cuando nos escuchen digan son ellos o cuando me escuchen, digan es y que está improvisando, no, 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 no busco este replicar algún trombonista, no busco replicar algún sonido de otro músico, siempre he querido buscar este algo propio, siempre he querido desarrollar un propio lenguaje, inclusive he tratado de usar este, las sílabas que usamos en mige, en vez de decir taca taca, nosotros usamos la A con diéresis que es O, oh", entonces luego hago fraseos de, Taca, 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 como tratar de hacerlo a, a mi identidad, no a mi lengua. O sea, eh, siempre hay herramientas, pero siempre he querido como, como desarrollar, desarrollar mi propio lenguaje. Nunca tuve un maestro de trombón, eh, siempre me he desarrollado personalmente y creo que eso me ha ayudado mucho porque es como conocerse a sí mismo, ¿no? y conocer el instrumento y conocer las la capacidad que puede lograr un instrumento es increíble cuando llegas a conocerlo muy bien porque puedes experimentar, puedes estar en un instrumento, puedes lograr muchas cosas y siento que, que tampoco está muy desconectado, o sea, también hay un el justo hablando de este concepto de la palabra indígena también a mí se me ha hecho como una como no sé si es como enfrascar el concepto encerrarlo porque también es un poco lo que mencionaba ojama hay, hay músicos que dicen jazz indígena y con el simple hecho de ser jazz indígena se puede tolerar que no sean no esté la música no esté bien armada se puede tolerar que la que no sé, solo está improvisando y tal vez la improvisación no es tan compleja, pero por ser jazz indígena a veces pueden ser engañ engañados los mismos músicos, ¿no? Hay músicos como que se engañan porque los consideran jazz indígena, pues pueden tocar, les abren puertas, pero yo siempre he sido de esas personas que, que no me gustaría que me, me abrieran puertas por ser indígena, sino por tener la capacidad, el nivel, y eso es lo que buscamos en los buscamos un nivel. Que, sea así, que tenga el nivel tanto internacional hasta donde se puede llegar, no que que, puede, que la gente puede decir, lo que están haciendo está increíble, no es porque sean indígenas, no es porque vengan de Oaxaca, sino porque hay un nivel musical que se está haciendo bien, que hay una calidad musical, lo que se está logrando. Y bueno, esa es la idea que yo estaba haciendo y justo el interés por, por buscar otras músicas, pues es eso, ¿no? Yo creo que... No nos pasa a todos, ¿no? Siempre son ciertas personas que tenemos la inquietud de querer hacer otras cosas, de, de, de a veces tal vez romper también con lo que nos encierran acá en la comunidad, de que siempre los sones, que siempre los jarabes. La tradición es muy importante, siempre es muy importante, pero también es muy importante poder crecer, poder eh, innovar, poder este, comprender otras formas de vida a partir de, de, de la música, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más importante y para mí lo que yo busco como Kun Vargas siempre ha sido poder este, crecer y poder desarrollar un propio lenguaje y poder llegar como, no sé, hasta donde me dé la vida, la música, las posibilidades y poder decir que hay música también que se hace en las sierras y que también tiene un nivel increíble y que también tiene un propio lenguaje, que tiene un, unas sílabas, fraseos distintos, no sé, cosas así. Muchas gracias, Kunt. Fascinante lo que mencionas de que quiere ser eh, valorado, no por ser indígena, sino por ser un músico que aporta con un lenguaje propio, con una calidad artístico-musical eh, propia. Y, y eso es muy, muy eh, eh, relevante. Porque en muchas ocasiones se habla de la cuota de género, la cuota étnica, la cuota de edad, y entonces a veces sí se, mucha gente se escuda en esas cuotas para para aparecer, pero no es desde la calidad y el mérito propio. Y a mí me parece que lo que nos compartes, Kunt, es, es eh, una gran, gran, gran reflexión eh, de mucho. Aprendizaje. Eh, está con nosotros también un amigo a, que, a quien conozco hace ya muchísimos años, ya por ahí de mediados de los 80. Él es ya, ya Isabel, nos leerá su, su semblanza curricular. Eh, y es una persona que además de una disciplina académica, una producción extraordinaria de textos, eh, el más de 50 libros, cientos, cientos de artículos especializados eh, en distinto tipo de temas. Eh, además de todo, disfruta mucho la música, es un melómano y particularmente el jazz. Él, a partir de ese gusto, de esa melomanía, de esa jazzofilia, eh, se empezó a involucrar en la vida cultural del jazz en la Ciudad de México y a partir de eso fue desarrollando metodologías para conocer el, el ecosistema jazzístico de la Ciudad de México y generar lo que él denomina la ingeniería social. Yo quisiera, además de darle la más fraternal bienvenida a Luis Jesús Galindo, eh, pues que nos hables sobre las tipologías, las tipologías que has estado elaborando de la nueva música mexicana contemporánea. Eh, él es experto en el tema de identidad. Él es el experto en, en, en las dinámicas sociales de cambio. Y en ese sentido, pues cuando se habla de música mexicana contemporánea, pues no se habla de un género, se habla de, de cuál es el estado de la música actual, sea indígena, tradicional, eh, folclórica, regional, moderna como le quieran llamar, el jazz entre ellos. ¿Y qué utilidad tiene este ejercicio en, en lo que podríamos denominar la comprensión de ecosistemas culturales del jazz? Adelante, eh, Isabel, por favor, con la semblanza del doctor Luis Jesús Galindo Cáceres. Gracias, maestro. Bueno, el maestro Luis Jesús Galindo Casares en Mexicano. Es doctor en ingeniería en comunicación social. Además es doctor en ciencias políticas y ciencias sociales. Es gestor y promotor cultural, investigador, profesor y conferencista en América y en Europa. Novelista, cuentista, poeta, ensayista literario. Autor de 50 libros y 500 artículos académicos publicados en 15 países de América y de Europa. Autor de 100 textos sobre jazz, rock y música en libros, revistas y portales en Internet, musicólogo, curador, gestor, promotor y crítico de jazz y rock, además es miembro del colectivo Contratiempo Jazz y autor de 100 programas de radio en Vibración Azul, programa especializado en jazz de Radio Universidad de Colima. Es gestor también de la red y del grupo de ingeniería de comunicación social. Y además de todo esto, es miembro de la red de estudios sobre deporte, cultura física, ocio y recreación. Entonces tenemos una personalidad muy completa. Le damos la bienvenida, maestro Galindo. Adelante. Buenas tardes. Eh, yo preparé una, un apunte del cual comenté hace unos días con, con el MAC y también hice unas notas ahora de lo que he ido escuchando de los dos compañeros anteriores. Les voy a decir, presentar sintéticamente mi apunte y voy a guardar las notas para la siguiente ronda según el protocolo que nos mencionó MAC. Verán, tres preguntas. ¿Cuáles son los tipos generales actuales de jazz en México? Esto que ya anunciaba Mac. Dos. ¿En dónde se ubica el mundo indígena en ese esquema? Tres. ¿Qué tipo de jazz está tocando el mundo indígena mexicano? Que de alguna manera este Kunt ya nos dio un pequeño ejemplo, no ni tan pequeño, un ejemplo de, de ese punto. Entonces, vamos, primera pregunta, ¿cuáles son los tipos generales actuales de jazz en México? a mencionaba el concepto este de nueva música mexicana contemporánea. Este concepto tiene, digamos, una, una historia de la cual, una anécdota de la cual voy a mencionar brevemente algo. Y por otro lado, es una propuesta analítica de ambiciones complejas. La anécdota. Como comentaba Mac, después de andar de aquí por allá en una parte de mi vida, regreso a la Ciudad de México, porque aquí, aquí me formé en universidad, qué sé yo, eh, en este siglo. Es una de las primeras cosas que hago de regreso a la Ciudad de México. De regreso es un decir, porque si sí, viviendo y trabajando en otras ciudades pero digo regresar a la ciudad de México porque para mí la ciudad de México era nada más venir a visitar a mi papá y mamá cuando vivían y, y algunos amigos no vivían la ciudad entonces este siglo volví a vivir la ciudad y como decir, vivir la ciudad el jazz y entonces fue una coincidencia de ciclo de vida porque por una parte Quería yo vivir de cerca la escena, eso que le llamamos la escena de jazz. Y por otra parte, la escena del jazz estaba en una emergencia histórica. Los viejos, más viejos que yo, la comparan con lo vivido en los 60. Pero analizando información, una investigación que hice el, la década pasada. No, no es comparable a la década de los 60. Pasaron cosas interesantes en los 60 para esa generación yacística, pero lo que sucedió hasta antes de la pandemia, diez años antes de la pandemia, la década pasada, no tiene antecedentes en este país. Y probablemente tampoco futuro. La pandemia destruyó lo que no estaba consolidado. Entonces, lo que me sucedía en ese momento es que tomaba yo el concepto de jazz y empezaba yo cierto concepto de jazz y observaba y escuchaba lo que sucedía en esos diversos escenarios emergentes y al pasar a conversar sobre todo con los músicos también con críticos, gestores, dueños de clubes con todo el mundo primero por curiosidad y después por oficio siempre los músicos, antes que todos, pero los demás también, siempre le ponían peros a la palabra. Yo no toco jazz. Entonces, resultaba que estaban emergiendo ese espacio de tres o cuatro lugares, dos, tres años antes, a de pronto 15, 20, 30 lugares para escuchar jazz en vivo en la noche en la Ciudad de México y en y notan en la noche. Entonces le decía yo, entonces, ¿por qué todo se cobija con la palabra? Porque viven en la publicidad de, soy músico de jazz, es un proyecto de jazz, y a la hora que los interpelo de, a ver, háblame categorialmente, vamos a suponer, dame la nomenclatura, dame las fuentes, dame la configuración de la estructura armónica. De lo que estás tocando, lo primero que me dices es: Yo no toco jazz. Entonces, como se repetía tanto, de ahí? y había una defensa, una defensa que ya era necedad de los músicos: de, Yo no soy jazzista, deja de joder con eso, hago música. Era una cosa que repetían después, descubrí, repetían de, de otros músicos de otras partes de México, de otras partes del mundo, de Estados Unidos que también solían decir eso ante los críticos entre comillas como yo que decían usted de qué tipo de yacista es y ellos decían no me no me no me meta en una en un cajón no me etiquete esa palabrita les fascinaba no me etiquete porque soy original soy diferente camino sobre el agua soy un músico que hace música no soy yacista entonces, como buena parte de ellos venían de escuelas, le decía yo, ¿y usted dónde estudió? Estudié en una escuela de jazz. Ah, y no es jazzista, no toca jazz. No, 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 no toco lo que me enseñaron. Otros decían, no estudié en un conservatorio, en una escuela tradicional de música, pero luego me enamoré del jazz. ¿De qué jazz se enamoró? ¿Qué fue lo que escuchó? Tal y tal cosa. Ah, eso es jazz, fíjese. Ah, pero yo no toco jazz. Entonces, qué chingado está pasando aquí. Todo el mundo le da vuelta a la, a la noria y a lo tonto para pasar de original y de interesante y de, de superlativo. Y entonces tenemos un problema de conceptos, tenemos un problema de categorías, tenemos un problema de nombres, de nomenclaturas. Vamos organizando esto. Vamos poniendo el nombre a estas cosas. Es un largo asunto que no voy a, del cual no voy a hablar acá, pero... Fue posible y es posible. Ahorita, si está yo mirando mi base de datos de música de jazz, tengo más de mil entradas de grabaciones de jazz. Más grabaciones que yo he hecho, que son muchas más. Grabaciones mías son como dos mil y pico, pero de grabaciones de discos y esas cosas, tengo un poco más de mil. Aquí mismo tengo torres de discos, de sedes. Entonces, ese. Este proyecto se hizo y aparece entonces el concepto de nueva música mexicana contemporánea. Los más sensatos, a la hora que les preguntaba yo, bueno, entonces, ¿qué es lo que tocas? Dímelo ya sin afán y sin ganas de simular o quedar bien con no sé qué y, este, y ponerme a mí en lugar no sé cuál. ¿Qué es lo que tocas? Pues yo creo que los más sensatos, los más compas, decían, pues, música contemporánea. Si sí, eso, eso está interesante, porque música contemporánea, como la lista que hacía Mac, pues es todo lo que se esté tocando actualmente en México. Todo lo que esté tocando en México. Y hablo de todo, todo. Reggaetón y mariachi en Garibaldi. Todo lo que esté tocando en México es música contemporánea. Bueno, entonces, ahí tenemos también un problema con ese concepto de música contemporánea. Entonces, hagamos una, una separación entre. La música en su totalidad, que eso hay que revisarlo despacito porque es, es el tema. Y algo que podemos denominar las nuevas propuestas de música mexicana. Y ahí viene otro lío. ¿Quieran o no decirle mexicana? Ahí entra lo de contemporáneo. Nueva música contemporánea. Dice yo, nueva música mexicana contemporánea. Y este es el corazón de la el tema de las tipologías o de los ecosistemas como los presentó Mac. ¿Están agrupados estos distintos proyectos? Hablemos de proyectos, o sea, nuestra unidad de trabajo, propuestas, músicos tocando algo, que es un proyecto que un proyecto que es más allá de tocar el hueso, hacer una tocada, agarrar el real book. Juntarse con alguien y tocar, no, no. Cuando tú estás escribiendo, estás pensando, la gente y entonces propones algo y tienes que convencer primero a ese grupo y luego tratar de convencer a públicos, empresarios, que eso tiene cierto valor. Entonces resulta, como decía Ojama hace rato, que hay un montón de nuevos proyectos. Como lo reforzaba Kun hace un momento, todo el mundo quiere hacer música original. No quiero forzar mucho este asunto, pero creo que es una cualidad de eso que llamamos en términos de mercadotecnia y de sociología. ¿Y mercadotecnia? Millennials. Hay una cualidad de los Millennials que es una, es una generación de individualistas, de mentalidad pequeño burguesa, de ser únicos, originales, este, inigualables. Hicieron, los hicieron y el molde se rompió. Es una cualidad de, esta, de esa generación que a principios de la década pasada estaba entrando a los 30 y hoy está como los 40. Más o menos. Treinta y tantos principios de los 40, los millenios. Entonces, cuando esto, esta cualidad de querer ser original, vivir la experiencia única, este, vivir lo único sea inigualable. Cuando eso llega a la música, adquiere este perfil de todos queremos tocar nuestra propia música. Es muy interesante porque cuando uno ve la generación anterior, está la generación intermedia, que es esa generación de la que hablaba Obama, donde se da la ruptura, que es los noventas, ochentas noventas, donde el icono es eh, Enrique Toussaint y Sacme, que es muy interesante. Entonces, la chismografía alrededor de Enrique Toussaint, cuenta el maestro Malacara, que Toussaint se lucía ahí y todo el mundo decía, qué bárbaro cómo improvisa, qué, qué chingón es y el vato allá acá entre nos le decía yo no, yo no improviso nada yo me aprendo todo de mi memoria todo, todo, todo lo que toco me lo aprendo de memoria y me lo macheteo antes o sea que este cuento de la improvisación también es un cuento muy interesante de cuál viven todos los músicos que dicen que no son jazzistas, claro, recuerden, no soy jazzista, hago música contemporánea, ah, pero hago improvisación. En el cuento este de soy un creador, ahí del momento, no sé qué. Son cuentos, ¿eh? son cuentos chinos. Porque la improvisación también es un molde armónico, humorístico, y entonces es una historia que inventaron primero los, los gringos y ahora los millennials. Disculpa, kun, tú entras en el paquete, también viven de lo mismo para decir, esa gente que solamente es rígida y que vive de los textos y las partituras, en cambio soy un creador en el momento que hago la música. Vamos, dándole tiempo y espacio a lo que realmente sucede. Separado del disfrutar, eso es otra cosa. Vamos, la cualidad técnica, técnica, ingeniería musical, instrumental y armónica. De lo que sucede. Y ahí vamos dando cuenta que una cosa una cosa y otra cosa es otra cosa. Bueno, los tipos. Eh, dentro del jazz que se está haciendo en México, eso que estoy forzando la gente que toca en la escena del jazz. Ese es el jazz. No con cualidades musicológicas, sino mercadotécnicas. El jazz que se toca en la Ciudad de México y en el país. El que se toca en lugares que dicen en la etapa afuera o en la, el programa, aquí está tocando jazz. Es un jazz que está organizado en tipos muy concretos. Van a ver que no es ninguna cosa del otro mundo. Hay, una, hay un clúster que es una genealogía que es básicamente rock, pop y techno, con sus fronteras. Pero es un jazz. Arroqueado, con una base tecno, sobre todo por la música de raíz. La música de raíz es otro concepto que para mí es muy importante y que los musicólogos usamos. Y entonces la música de raíz no es nada más, no es solo, no es solo una música que se remonta a, a siglos atrás. Eso es música de raíz. Sino la música de raíz de manera individual, y esto es muy importante para los millennials, que no les interesa demasiado en principio van a ver inmediatamente que sí después sí qué es lo que pasó no hace un siglo sino qué es lo que pasó la década pasada todo empieza a partir de mí de ahí a partir de mí empieza la historia que los demás deben entender y escuchar porque yo soy original, soy único, inigualable insuperable, camino sobre el agua su música de raíz es esa música en la cual fueron formados histórica personalmente y familiarmente esa es su música de raíz entonces, que la mayor parte de los millennials su música de raíz es el rock y es el techno no es el son del siglo XIX de mexicano es el rock y es el techno esa es, es su música de raíz y de ahí después ya sea esto es interesante para músicos como uno no conozco su historia pero para músicos que, con, que he conocido de y este es un, una, también un, un apunte de los que me vienen de la línea que vino de Mac, cuando uno habla de regiones, en el rock estoy hecho bolas, es un temazo, lo estoy trabajando ahorita. Cuando vamos se va a las regiones y a los pueblos, la cosa cambia completamente y es mucho más complicada, porque la música de raíz ya es diversa, es híbrida. Si sí oyen rock y techno los mismos chavos en el pinche rancho, pero también oyen otro tipo de música en las fiestas familiares, patronales, regionales. Y esa también es su música de raíz. Música que no tienen los chavitos millennials que van a estudiar a la Escuela Nacional de Música, a la Facultad o la Escuela Superior. Ellos no tienen esa música de raíz. Van viendo por dónde se va complicando el asunto y se va aclarando simultáneamente. Entonces, otro clúster es la música de raíz en el sentido tradicional del son mexicano construido en el siglo XIX la música indígena de las orquestas y de las bandas de Oaxaca y de otras partes de México, del sur, básicamente es una música del siglo XIX para acá, de fondo hispano, eso lo comentaba yo en lo que decía este, el Mac de nuestra sesión anterior de este tema de lo indígena y el jazz en este festival organizado por Mac entonces es un segundo clúster y ahí hay los sones y las otras músicas, porque ahí entra también el chotis y el vals y no sé qué, otro, la polca, otras cosas, los jarabes de los que hablabas en, en el caso de Oaxaca. Eh, entonces ahí hay una variedad, pero es siglo XIX. Ahí hay un jazz también. Ese jazz es importante para nuestra charla, porque cierto tipo de músico de los que voy a mencionar adelante, de pronto, teniendo otro tipo de raíz o siendo híbridos, les interesa, a partir de ser construidos en su conocimiento sobre la música armónicamente, en jazz o música de conservatorio europea del siglo XIX, les interesa la música de los sons y sus amigos del siglo XIX y proponer algo. Hace un momento antes de venir aquí, estaba yo hablando con Mick Balam, que es un maestro que toca el requinto jarocho eléctrico, Hizo su tesis de licenciatura en el sub, -tomento. está hablando con él de su proyecto. Entonces, pero es un músico de conservatorio, de jazz, y luego se mete esta cosa del requinto jarocho, eléctrico. ¿Eso qué chingados es? Bueno, existe y está haciendo cosas interesantes con ella. Ustedes ven, ya estamos hablando de otras cosas. Pues son. No es rock, no es jazz, es esto otro que sí le queda perfecto al concepto de nueva música mexicana contemporánea. Es nueva música mexicana contemporánea de México. Con raíces, con fuentes diversas, con cierta originalidad y algo que es para mí importante, más allá del coro milenio. Es grupal, es de comunidad, es colectiva. Son varios los que están en ese rollo y se escuchan, tocan juntos, se invitan, se colaboran, se enriquecen. Entonces no es un rollo de yo original, yo único, no sé qué yo mío conmigo, sino estamos hablando de un movimiento, de un movimiento colectivo, que por ejemplo en Jalapa tiene uno de sus nichos, igual aquí en México, en la Escuela Superior de Música. Está, por último, la World Music. Porque hay unos que quieren hacer música hindú y quieren hacer música celta y, este, y quieren hacer música oriental y no sé qué rollo, porque eso los carga de originalidad y ya vieron qué chingón. Yo ando averiguando rollos de música hindú, su puta, su, su, no soy bien interesante. O más que eso, realmente interesados. Como gente egresada de la Escuela Superior de Música que está haciendo mezclas. Entonces, escúchenme, son ragas hindús y armonías de jazz, se necesita ya ser músico, pero músico en serio, músico de, de licenciatura y con maestrías y doctorados, ser un experto en armonía para ya meterse a hacer esas, esas cosas, entonces esto es un tema interesante respecto a las escuelas la música y lo que las escuelas de música ya han hecho al jazz y a esta nueva música mexicana contemporánea Me Estoy llevando mucho tiempo aquí quería hacer un, no lo dejo para los comentarios, o a lo mejor al rato, hay más temas es, mucho, es muy largo dos ¿Qué, ¿qué de música indígena hay en este esquema? bueno, ya lo mencionaba está en la segunda de las cuatro genealogías que había yo mencionado los cuatro clusters y está hay una separación entre la tradición la tradición del de mundo indígena musical que básicamente es el mundo indígena del son y sus amigos del siglo XIX, y esto otro que estoy llamando. Entonces empieza a haber un contacto. Es un contacto en donde gente como Juntos son muy importantes, músicos que han salido, han tenido contacto con cosas, que tienen una música de raíz en ese siglo XIX del que estoy hablando, mexicano, y a su vez han tenido contacto con esta nueva música contemporánea, no mexicana, y la mexicana y empiezan a hacer cosas, eso es interesantísimo por eso no hay que, hay que perder de la vista gente como, como este compa el junto y quería hablar del ladino muy, es un concepto muy cabrón lo quiero, lo quiero resemantizar el ladino es una persona que se mimetiza con lo que no es indígena, lo imita más toma como un rostro de prestigio eso que está imitando. Entonces el ladino en los medios antropológicos indígenas, en los que nos formamos Mac y yo, es un despectivo, es pinche indio balín, indio venido a menos, indio que se que se blanquea como este el Malcolm Jackson, pero de indígena ahora quiere parecer este mexicano, criollo y mestizo o blanco europeo. Es complicado porque en el caso que estamos hablando este fenómeno se presenta en la música indígenas ladinos musicalmente. Lo dejo ahí para presentar el tercer tema, nada más presentado por el tema por el tiempo que me he llevado. ¿Qué tipo de jazz está tocando el indígena en este momento? Pues tiene que ver con esto que estoy mencionando. Pues, como decía Ojama, no hay jazz indígena. Nada de que vamos viendo, no hay jazz indígena. Porque es muy complicado hablar también de música indígena. Este el el punto que tenía yo pendiente del, del, de la, del, del, primer, del primer elemento. Cuando Estados Unidos es transformado por el contacto que tiene con la música negra venida de África, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tenemos una música de esclavos, música, cantos, armonías, formas, instrumentos. Y entonces, poco a poco, la música europea, en la que se forman los gringos, igual que nosotros, acá abajito en Latinoamérica, se asoma a esto. Y ellos, esos negros, como nuestros indígenas, se asoman a la música europea. Y entonces se da una transformación musical de la música norteamericana, profunda y tremenda, de las cuales uno de los efectos es el jazz. No tenemos eso equivalente en México. Algo equivalente como a la música negra esclavista, que malidada con la música europea, surja una cosa que podamos llamarle el jazz mexicano. No tenemos eso. Lo que tenemos es una música europea en la cual fueron colonizados los indígenas mexicanos y esa es nuestra sustrato indígena europeo decimonónico con el cual sucede lo que podemos después aquí platicar como jazz indígena. Entonces, esto hace una diferencia enorme. Y entonces, ¿qué tipo de jazz están haciendo los indígenas mexicanos? Pues el de Kun, que le pongo un lugar aparte. El de las becas, es de los ECAMS. El de las escuelas, que es música, como decía Kun, música mexicana, decimonónica y más para acá, de trasfondo europeo. Y de ahí su curiosidad. Hay pocos Kuns. Yo pensé que a hablar más ojama porque según ha dicho el Mac, en un tema que le iba a platicar pero pongamos dos ejemplos rápidos que escogí mientras escuchaba Yo jama este es Víctor Patrón en un disco y en un proyecto precioso Otomí Otomí es un, es un extraordinario arreglista es un discípulo de la genealogía de los grandes arreglistas musicales de este país hablo en general de la, de la música profesional, él viene de ahí, es un músico en ese sentido distinto. Y entonces se siente curioso por la música de raíz. Y inventa, inventa, compone música con un trasfondo tomí y arma esto. Esto hay que escucharlo. Es un gran disco, irrepetible, como él mismo dice, más allá de las grabaciones, del, cam del camello que le costó hacer la grabación porque voy a juntar a los morritos. Juntar a los músicos, juntar a los cantores, que son gente que vive en sus pueblos y en la zona Otomí, ya este, no son músicos, es un problema. Entonces no lo he podido presentar más que una o dos veces en vivo. Y esto que ya salió, el SECAM, lo, 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 lo mencionó este, el MAC desde el principio. Bugarín, este cuate viene del norte. Se arma este proyectito con la gente del SECAM. También con rollos de jazzista y de músico formado, también enamorado de estas cosas, y hace este disco. Un disco completo artesanal, está en cartón, es metido en un plástico, pero es de cartón, que es otro, otro proyecto interesantísimo. Entonces, tenemos que empezar por los proyectos, ahora sí ya, privado todo. A ver, está. Eh, eh, ¿Y cómo se llama este dato, este el yucateco? Ahorita se me pasó. Ese está formado en la Riviera Maya. Y es pianista, discípulo, form, es músico formado en el contexto de, de Fernando Tusén, el organizador del festival. Y entonces toca piano. Él viene de una, de una comunidad maya, allí metida en la selva, pero con intereses musicales. Lo, lo adopta Fernando. Quique, Quique Patake, lo adopta el, este, el Fernando, lo hace músico de, de Chico Corea, y el vato toca jazz a la Chico Corea de primer nivel, del que estaría orgulloso el Kunt. Orgulloso, y es un maya, pero no tiene que ver con lo Maya o no. Ese es el punto en el cual quiero terminar aquí y apuntar hacia, hacia adelante, hacia los hacia lo que después con sus apuntitos nos va a repreguntar este Mac los contextos no solo la música los contextos somos antropólogos Mac la vida de la gente entonces puede ser que este eh, este músico maya esté tocando como chico corea está bien pero es maya carajo vivió su abuelo su papá sus hermanos él mismo de niño estuvo descalzo y fue maya y ahora toca como Chicorea, no toca como Chicorea, discúlpame todo eso que él es como Maya está ahí, excedente. Es y en cualquier momento se le va a empezar a salir como pus por todas partes porque no tiene remedio, aunque lo intente evitar, y eso es interesante respecto a las comunidades a Fernando le faltó porque también él era un él Chicorea, pero otros, hay otros músicos de este ambiente de este ambiente de la música de raíz que si toman Toman a los pataques o a los y entonces, como diamante, los empiezan a pulir. Y se empiezan a hacer hoyos en las grietas para que salga la savia de adentro e impregne a todo lo demás. Y de pronto, como este, no puedo pronunciar su nombre, este músico, el trompetista, que tiene un proyecto de trompeta, de música contemporánea, pero que él, él sí está sumido con más, no sé cuánto, es un nombre complicadísimo. Ahorita, si me dan chance, lo veo en mi base de datos y lo platico, lo debe. Se anda ya en París, Londres, en Nueva York ya tiene, tiene, tiene otras aspiraciones. Pero él, él todo el tiempo, se está rascando adentro. Soy oaxaqueño, soy de la sierra, soy de mi pueblo. Toco trompeta como Marsalis, pero no soy negro. No vengo de esclavos negros, soy oaxaqueño. Y voy a tocar trompeta como eso que soy. Señoras y señores, como decía Ojama, estamos hablando de otra cosa: del futuro, del umbral del futuro, una música mexicana. Toda esta gente que no se está disfrazando ladinamente, sino que se está cobijando con algo que quizás no sea propio, pero está sudando por adentro de la cobija con su propia sangre y su propio olor de su tierra, de su comunidad y de su gente. Señores, el jazz mexicano indígena, ahí viene. Venga, Mac. Vientos, Chuy, me encanta la provocación, me encanta el, el que podamos vislumbrar la posibilidad de un jazz indígena. Y coincido contigo, el tema que hace que el jazz sea indígena no es que un indígena toque covers de Louis Armstrong o de Chet Baker, eh, tampoco es que es crear con, con un lenguaje propio y en donde su identidad oaxaqueña, parisina, londinense, universal, le permita decir algo desde su raíz, una raíz indígena. Eh, que finalmente es un lenguaje, los indígenas tienen lengua, no son dialectos, y esa lengua es compleja y a través de esa lengua han hablado durante siglos sus aconteceres, sus tristezas, sus penas, sus alegrías, sus esperanzas, y lo han hecho a través de la palabra, de la música, de la danza. ¿Por qué no hacerlo a través del jazz? Y, y, y esa posibilidad que abres me parece fantástica. Antes de pasarle nuevamente el uso de la palabra a, a Ojama, Oxama, no sé cómo se pronuncia y ahorita nos sacarás de la duda, eh, me recordaste, Chuy, una anécdota en donde fui con un etnomusicólogo a visitar al, al grupo de Son Jarocho, Son de Madera. Y hablando con Ramón Gutiérrez, eh, nos nos comentaba y nos mostró los avances que tenía que llevaba en la construcción de un tipo de jarana con un tipo de madera eh, y entonces cuando el etnomusicólogo babeando le dice oye qué sonidos quieres recrear con ese instrumento y él le dice pues el de la música que más me llega y entonces el etnomusicólogo le dijo ah seguramente los sonidos de Don Arcadio Hidalgo y le dice eh, Ramón, no, los sonidos de Pink Floyd. Entonces, creo que eso nos da idea de, de la riqueza, la dinámica, la, el, la perspectiva que tiene un músico que, que, pudiendo ser lo que es, no se tiene que quedar atorado, frenado, eh, limitado a un lenguaje de origen. Sino que hay la posibilidad de crear. Y, y Oxama o Jama, o como se diga, cuéntanos cómo reaccionas ante lo que nos ha comentado Kunt, riquísimo, cómo, cómo su ser indígena lo lleva a buscar, lo lleva a experimentar, lo lleva a ser él mismo. Un sonido propio. Aunque no necesariamente con el jazz. Incluso leyendo un poco, buscando en internet, Kunt, eh, por ahí ya nos platicarás qué onda con tu música que en alguna vez denominaste Balkan y que supongo que es la balcánica que ahora está tremendamente de moda con esta gente que brinca, que, que suena al son de la banda, del acordeón, de... Un ritmo colectivo intenso, muy muy fuerte. Eh, pero, Xama, ¿cómo respondes a estas primeras menciones, comentarios y reflexiones de Kunt y de Jesús? Sí, bueno, creo que eh, efectivamente estamos ante un panorama que a mí en lo personal, y me parece que en eso coincidimos, se nos antoja muy abierto justamente porque eh, hemos pasado una criba de años en que el elemento indígena, digamos, o de lo así entendido como indígena, era un añadido más, más naif, digamos, que otra cosa, ¿no? Eh, y justamente yo coincido en que hay una generación que, que, que marca, eh, digamos, sí, un parteaguas en el hecho de de que eh, existe esta posibilidad no solamente de ir a escuelas o de salir fuera de, de la comunidad o del estado, incluso del país, de poder rodearse de otros, de otros eh, estimulantes culturales, eh, sino que además también son músicos que empiezan a reflejar... Eh, con distintos grados de conciencia, digamos, eh, su, sus propias raíces y sus propias, sus propias influencias. Yo tengo eh, un par de ejemplos digamos que me tocaron per, personalmente. Eh, el primero de ellos es eh, el que viví junto, junto con el grupo Nonúbaya eh, en la mitad de, en la segunda mitad de los años 2000. Eh, me invitó el, eh, Onésimo, Onésimo García, que es un trompetista mixteco de la comunidad de Yosondúa, me invitó a participar en este proyecto que él había iniciado primero como un taller de jazz. Onésimo eh, se había ido a estudiar, él, él nació en Yosondúa, como, como muchos músicos oaxaqueños, vino a la ciudad de Oaxaca a estudiar en la Escuela de Bellas Artes que era una escuela que tenía el nivel de instructoría, no tenía un nivel de licenciatura. Entonces, todos los músicos que querían superarse, digamos, y elevar su nivel académico, necesariamente tenían que salir de Oaxaca y eso todavía sigue, sigue pasando. Entonces, sonésimo, se va a lo que entonces era el taller de jazz de la superior, el taller de Francisco Telles, y egresa del, del taller. Ahí, evidentemente, su experiencia vital, pues, se enriquece. Además de que Onésimo también era un enamorado del heavy metal y había estado tocando y está, ha estado cercano a esa escena. No. Pero cuando él regresa, ya como egresado a, a Oaxaca, pues se da cuenta de que no hay ninguna eh, experiencia, digamos, de aprendizaje directo de los lenguajes. Esto que decía Jesús, ¿no? Eh, de este lenguaje codificado, de esto que es una tradición que baja de manera muy vertical y de, de lo que entendemos como jazz, y que él había brevado intensamente en sus cuatro años en la Escuela Superior de Música. Entonces él regresa a Oaxaca con la intención de abrir un taller de jazz. Y se abre, eh, pues sí, el que quizás eh, fue el primer taller oficialmente hablando de jazz en Oaxaca, en la Casa de la Cultura Oaxaqueña y ahí empezó él a compartir sus experiencias, mientras paralelamente a manera de escoleta, por ejemplo eh, Miguel Samperio, que había llegado a vivir a Oaxaca en los años 90, también empezaba a formar músicos. Estos dos caminos de formación van a confluir en algo muy interesante que a lo que voy a llegar. Eh, Onésimo inicia su taller de jazz y eh, eventualmente se forma un ensamble, llamado Ensamble de Jazz de la Casa de la Cultura Oaxaqueña donde evidentemente pues, se tocaban los estándares y se interpretaba la música que Onésimo traía en su experiencia reciente en, en la escuela superior. Pero como bien dice Jesús, eh, todos, cada poro de su ser exudaba la tradición de la música, en este caso de la mixteca de donde él es. Eh, Allí hay una gran tradición de la música de cuerdas, por ejemplo, pero también hay una tradición de la música de viento. Entonces, en, en el taller y en los ejercicios de, de ensayo y de improvisación... Eh, empezaron a tocar mientras ensayaban Pithecanthropus erectus de, de Charles Mingus, de repente se aventaban como a manera de broma las primeras notas del Jarabe del Valle, ¿no? Entonces era era inevitable que esto permeara y Onésimo, eh, yo no sé hasta qué punto de manera muy consciente lo fue haciendo consciente en el proceso, decide que estas músicas se pueden hermanar y entonces se graba un primer disco del todavía llamado Ensamble de Jazz de la Casa de la Cultura, donde también en un acercamiento hasta cierto punto naive, pero ya muy declarado, se empiezan a, 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 a entrecruzar los lenguajes del jazz con algunas músicas eh, tradicionales oaxaqueñas como el Jarabe del Valle o algunas otras eh, como ciertas, ciertas chilenas de la costa, por ejemplo. Ese ejercicio que quedó plasmado en un disco y que esporádicamente se presentaba en lugares en Oaxaca, fue muy criticado, ¿no? Porque pues Oaxaca es, como dice, como, como pomposamente acostumbran a decir nuestras autoridades culturales, la gran, el gran reservorio espiritual, mágico, cómico, musical, ¿no? De México, esta cosa maravillosa, que es, que es un abstracto, ¿no? Oaxaca, que tiene un fulgor abstracto que definitivamente, como decía José Emilio Pacheco, no es inacible y por ahí no, ¿no? Pero, pero eh, hubo, hubo gente que se ofendió, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se atreven, ¿no? A, a yacear los jarabes o en todo caso al revés, ¿no? ¿Cómo se atreven a profanar el jazz con, la, con esta música? Eh, eh, posteriormente, Onésimo eh, cambia el nombre del ensamble, sale de la Casa de la Cultura y ya de manera independiente forma Nunduba ya, que es un ensamble donde declaradamente él ya decide a ahondar más en su raíz y empezar a componer, que esto es algo también muy interesante. Y para el tercer disco, cuando ya me invitan a formar parte del grupo como percusionista, ya se hace música original. Ese disco salió en el año 2008, se llama Movimiento Contrario, es el tercer disco, el segundo de Nunduba. Y en ese disco hay una suite que se llama Movimiento Contrario, que refleja un poco lo que pasó con el movimiento social del 2006, de la, el movimiento de la, de la APO en Oaxaca, el movimiento magisterial. Refleja también las inquietudes de Onésimo como compositor, esta manera de mezclar lenguajes. Ahí aparece también un tema de otro músico oaxaqueño que había, se había formado en el, en el rock, que también se fue a la Escuela Superior de Música y después él emigró a Chile y se especializó en música electroacústica contemporánea. Él es Rodrigo Castellanos, pero dentro de su exploración como músico contemporáneo y como compositor contemporáneo, realizó una serie de composiciones contemporáneas para banda de música tradicional. Y hay un disco que graba. Rodrigo Castellano, y uno de los temas de Rodrigo, que se llama El Arroyito, también lo incluimos en el disco de Nondúa ya. Entonces, este disco, Movimiento Contrario, es como esa síntesis en el que el grupo ya se asume como alguien que explora esta raíz, eh, primero, obviamente, pues de manera muy cercana, sanguínea, porque tanto Nésimo como el pianista de la banda, eh, Rodolfo Santiago, son originarios de Yosondúa, el saxofonista del grupo, Luis Cervantes. Eh, mestizo de los valles del valle de etla y por mi parte yo también de padre mestizo eh, perdón de padre indígena de madre mestiza se hizo ahí una, una, pues una amalgama muy interesante. Yo no sé hasta qué punto éramos plenamente conscientes de que estábamos haciendo esta música, que finalmente nuestro, nuestro interés era, bueno, necesitamos encontrar ese punto en el cual eh, podamos sentirnos cómodos y podamos sentir que estamos aportando. Eh, y ese fue, digamos, ese momento. Eh, esto confluye, y cierro con esto, que mientras Onésimo desarrollaba su proyecto en Unduba ya, eh, por el otro lado, los alumnos de Miguel Samperio de, se desarrollaban en los lenguajes del jazz de manera muy profunda. Miguel es un extraordinario educador, un gran maestro. Y destaca eh, uno de ellos en particular, que es Arodi Martínez Serrano. Arodi Martínez Serrano, que tiene raíces de, del Valle de Oaxaca, pero también raíces afrodescendientes. Eh, rápidamente se, se desarrolla como un gran improvisador. Eh, como un músico muy solvente en los lenguajes jazzísticos y era muy interesante ver a Arodi en esa época cuando vivía en Oaxaca, ahora Arodi vive en Veracruz, él es saxofonista del, del grupo de jazz de la Universidad Veracruzana, el Orbis Tertius, eh, y ver a Arodi improvisar, a Arodi le encantaba improvisar largamente y eh, uno como músico detecta ciertas cosas y en sus improvisaciones, largas improvisaciones, Arodi resueltamente eh, hacía una exploración interior muy interesante de sus propias raíces sin caer en el cliché ni en el pastiche. Arodi empezaba a buscar en su propio sonido de saxofón eh, su propia raíz, empezaba a exprimir esas raíces que lo alimentaron, pero también muy interesado por la música contemporánea, también eso lo fue alimentando. Lo curioso con Arodi es que rápidamente se ha ido convirtiendo en un compositor de música contemporánea, específicamente para saxofón contemporáneo, mientras que su disco de jazz que se lo hemos pedido y se lo hemos, le hemos preguntado de esto por años, no termina de hacerlo, lo cual me parece muy interesante, y con esto concluyo, porque me parece que aterriza un poco la idea de lo que Jesús eh, plantea. ¿no? Me parece que Arodi ha explorado de manera muy decidida y muy resuelta los lenguajes contemporáneos y ha compuesto obras que se han estrenado en Japón, en Brasil, en Estados Unidos, en Francia, eh, de música contemporánea para saxofón, pero su disco de jazz no llega todavía. ¿no? Y platicando con él me decía, es que yo quiero hacer algo que realmente me deje satisfecho. El nivel que tiene Arodi como saxofonista, conociendo los lenguajes, es un nivel brutal. Arodi es uno de los grandes músicos de jazz de este país, pero tiene esta raíz y yo creo que el, el, el dilema desde el punto de vista positivo es justamente que en el momento en que Arodi proponga su propia versión del jazz, pasada por su propio filtro. Va a ser muy interesante de ver y de escuchar, porque efectivamente un músico tan capacitado, con tantas horas de vuelo, necesariamente estará sintetizando estas raíces, estas influencias. Y yo creo que ahí nuevamente viene esta posibilidad del de brillante futuro que, que yo auguro y creo que coincidimos para esta música que se está construyendo y que seguramente nos va a dar mucho más de qué hablar en, en, en futuros muy próximos. Muchísimas gracias, Oxama, Ojama. Ya sácanos de la duda. Bueno, Ojama, está bien, Oxama, como quieras. Muy bien, Ojama. Este, muchas gracias. Súper interesante. Y ya mencionaste la Casa de la Cultura de Oaxaca, está con nosotros. Estoy viendo que nos acompaña eh, el fundador de esa Casa de la Cultura en Oaxaca, el maestro Sergio Cervantes, quien quien sigue con una notable trayectoria en la gestión cultural, ahora con unos programas que se llaman diálogos de la gestión cultural, con invitados eh, realmente importantes en, en, en el tema. Bienvenido, Sergio, muchas gracias. Y bueno, pues, eh, Kunt, eh, uno no es lo que quisiera ser, lo que debiera ser, lo que otros quieren que uno sea, uno es lo que es, eh, uno es lo que se construye día a día, uno es lo que asume de su pasado, lo que se proyecta como futuro. Y de alguna manera eh, Jesús Galindo nos provocaba, ¿no? Es decir, a ver, tú te asumes, ya nos dijiste, yo no quiero que me conozcan por ser indígena sino por ser un buen músico, pero eres indígena. Y de hecho, en, en tu semblanza, pues lo señalas, tú nos dices, yo nací en Santa María Tlahuitoltepec, soy axur, soy Mije. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo moverte con esas identidades? Porque al mismo tiempo de oaxaqueño, Mije, pues eres jalapeño. Y Jalapa te marcó también como músico en tu formación. Eh, eres muchas cosas, este. Lo primero que hiciste fue mostrarnos la belleza de Santa María Tlahuitoltepec, una delicia de lugar. Entonces eres, eres eso. ¿Qué eres y cómo a partir de la música buscas y te encuentras en lo que eres y en ese ser músico, pues te formaste como niño en, en la banda de Tlahuitoltepec, que es música tradicional, pero, pero no es música tradicional indígena, son esos sones, jarabes de los que habló Jesús Galindo del siglo XIX. El siglo XX ya nos llegaron los boleros, la música frantillana, muchas, muchas influencias. Y la banda tradicional indígena retoma de todo eso. Y, y genera sus, sus repertorios, ¿no? Y de repente uno de esos niños mijes formados en la tradición, pues sale eh, con que el rock, el reggae, el ska, eh, el, lo, lo de la balcánica, me llamó mucho la atención. ¿Qué eres y cómo te construyes a partir de la música, eh, Kunt? Pues... Pues bueno, yo creo que antes que nada la música, en realidad no existe una música pura. Este, la música en sí este Se cerró tu micro, no te escuchamos. Ah, mencionaba que eh, quería mencionar primero que digamos como ustedes mencionaban que son eh, forma, eh, se formaron a partir de la antropología. Eh, yo me formé a partir de la arqueología y creo que gracias a la arqueología he visto como la música desde otra perspectiva como lo veía antes cuando estaba en Claudio. Yo tengo para mí la idea de la música no existe ninguna música pura. La mezcla de culturas es hace miles de años, nadie sabe desde cuándo ha existido la mezcla de culturas, de este, intercambios. No solo fue textil, no solo fue arte, también fue música. Lamentablemente, la música, más bien, lamentablemente, eh, la humanidad actual no entiende de, de las escrituras que existen en Mesoamérica. Yo siempre he mencionado que. Seguramente está en una estela la música, pero como no sabemos leer, no sabemos qué significa eso, también está la idea de que se quiere ver la nota como el círculo, eh, como, como es la escritura europea, se quiere ver la música así, entonces pueden decir, ah, eso es música porque está escrito. La música es compleja, la gente no sabemos cómo hacían música, cómo lo compartían, cómo se enseñaba la música, lo que mencionaba jamás hace rato también como la idea de reconstruir música, siempre es el mismo ritmo de ta, 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 no sé. Ideas que uno recrea a partir de una realidad que es muy distinta a lo que existía hace, no sé, 500, 600 años. Yo soy Ayuk pero tampoco soy un Ayuk puro. Eh, no sabemos, yo no sé con cierta como claridad si tlawi eh, ha existido desde la época prehispánica, hay un sitio arqueológico que yo he recorrido, pero es otra temporalidad, no sé si fue los mismos habitantes. Yo soy, yo sé claramente, pues mi gen no es 100% Mijes, hay una mezcla y dentro de esa mezcla hubo muchas cosas. Lo que sí yo he visto es que hay una sensibilidad que tenemos en la sierra, en particular la parte Mije y Tlawi, mucha sensibilidad a la música. Y hace rato mencionaba este, eh, ¿cómo se llamaba? Sergio, el que habló después. Este, Jesús. Jesús sobre la música, en la música fue muy distinta, a mí todavía me tocó que no existía el internet. Acá lo más que llegaban eran los grupos norteños, las jilguerillas, este cumbias, este grupos versátiles, ¿no? Aquí no existía mucho el rock, acá no existía lo que él dice el Punchis Punchis, muchas cosas. Son contextos muy distintos. Yo conocí la música del mundo cuando me fui a Jalapa. Lo único que me ayudó también, yo creo, en mi casa hace muchos años, hace, ¿qué será? Cuando tenía, hace más como 15 años, cuando yo vivía, 15, 20 años, cuando yo vivía acá en Claui, eh, mis padres contra, consiguieron una antena parabólica y yo veía MTV 2 acá en Claui y pues conocí todos esos grupos de, como de punk y todo lo que hacían y a mí me gustaba mucho porque era como algo muy distinto música que estaban haciendo como no sé me llamaba mucho la atención entonces este pues al decir que digamos acá siempre se toca sones, pero también hay una cosa interesante que se lee mucho y mucha lectura se leen oberturas se leen muchas cosas y muchas muchos géneros, no pero prácticamente fejalapa y digamos en el caso de los preámbulos este, música balcánica porque pues este justo en Jalapa yo conocí amigos que les gustaba mucho el balcán este, Goran Bregovich, este Emil Kusturica inclusive amigos que, que yo conozco me presentaron muchas películas me gustó, me encantó mucho porque eh, yo lo veía como tlawi, tlawi que estás en las fiestas, están los los músicos bien pedos tocando y siguiendo la fiesta, que sigan tocando, llega otro cartón de cerveza y siguen tocando, ya son las 12 de la noche, otro cartón y, y acá puedes escuchar, acá justo si salgo ahorita está la banda porque por día de muertos están tocando muchos músicos y están toda la noche, ¿no? Cuando yo veo eso, para mí es como, oye, esto es parecido a Claudio, me encanta. Y, y toda esta cuestión también de la sección de instrumentos, que es tuba, trompeta, sax, el barítono, el saxón, las percusiones, pues son cosas que a mí me llamó mucho la atención. Y justo en el caso de los CREAM, es un proyecto que todos componen, todos hacen música. Uno de los trompetistas, que es mi primo Andrés Vargas, y este, que también él estudió música en Jalapa, es licenciado en trompeta de Jalapa. Eso es lo que tiene los pream, prácticamente la mayoría estuvo en Jalapa, Todos, muchos estudiaron música allá, yo fui el que estudió arqueología allá. A Andrés le gusta mucho el balcán, le encanta mucho el balcán y él siempre compone música, música porque él compone basado en esos ritmos del balcán. ¿no? Hay otro músico que le gusta más el fong, otro trompetista también egresado de la Universidad Veracruzana, que está enfocado a la música del, del fong, que le gusta componer, le gusta hacer muchas cosas de eso. Otro, el pianista, le, también es de la Universidad Veracruzana, también toca el piano y le gusta, no sé, mezclar más como la tradición y, y como los ritmos, hacer, no sé, compases compuestos. Hay otro músico que es un súper talentoso, Chavo joven, Trista, que él se formó en la comunidad, no, 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 no estudió música, estudió la música a partir de, de, de su realidad, de sus papás. Tenía un grupo versátil, lo pusieron, lo pusieron a tocar y, y hoy en día este chavo toca súper bien, le pones una música, lo entiende rápido y re, o sea, lo reproduce sin problemas, ¿no? Este, yo siempre he tenido la idea de que creo que la música para mí es, es, eh, es, es una cuestión de... Sí es importante formarse, pero pero yo he conocido mucha gente que se forma y, y cuando se trata de tener oído no tienen oído necesitan de papeles forzosamente o hay otros que sí les sirve esa herramienta hay otros que nunca han estudiado nunca han hecho nada pero yo siento que en esta parte de, de la música de las vibraciones porque son vibraciones no más más allá de, de lo que nosotros entendemos como sonidos son vibraciones para mí son energías y y es importante sentir, ¿no? Para mí es importante sentir eh, lo que mencionaba hace rato, este, mencionaban hace rato de, de un poco de esta época del millennial. Pues prácticamente yo no pienso así, yo no veo así, es un término que hacen en la Ciudad de México, este término no existe acá en el pueblo, no tenemos ese concepto, no tenemos esa idea de esa realidad. Eh, tratamos de... Uh, tratar, tratamos de de hacer algo y me estar diciendo somos los, este, no sé, pertenecemos a tal generación. Ha habido muchos músicos increíbles en el pueblo, en la sierra, pero no, también tiene que ver las puertas, las oportunidades, el momento, ¿no? Hay compositores increíbles que, que están ahí en el pueblo, fallecieron y no pasó nada, ¿no? Hoy en día lo que nos ayuda es el Internet, los medios, las redes, que hoy en día tú ya puedes funcionar. Hoy en día estoy desde Claudia hablando eso hace cinco años era imposible, eso hace seis años era imposible y hoy en día está sucediendo, hoy en día está funcionando la música un poquito más rápido, ¿no? Pero hay muchos músicos, son muchos músicos que quieren tratar de hacer cosas, hay compositores y siempre va a haber una influencia, no hay nadie puro, no nadie puede hacer algo así, nadie puede decir estoy inventando el nuevo género porque eso no existe, la música siempre está mezclada, como la cultura, como la misma vida, como la misma forma de ver las cosas. Siempre ha sido mezclado, ¿no? Desde un punto etnográfico, antropológico, arqueológico, todas las culturas se han mezclado y siempre se han permeado de distintas músicas. En mi caso, yo estoy formado de muchos músicos, de muchos compañeros, inclusive este, con Ojama hemos compartido allí con Steven, que tiene un, una perspectiva muy experimental. También he tocado con undu con Onésimo. Y son herramientas que uno puede ir tomando y, y tratar de... Siempre he querido apropiarme de las cosas, ¿no? Tengo un proyecto ahí, un poquito saliéndome de la, de la música, que sobre la gráfica que estoy haciendo, tengo un proyecto que es sobre una instalación sonora, es una recreación de un sitio arqueológico que yo mismo estoy inventando, que tiene que ver fuera de los estudios que vienen los gringos a hacer en, en las comunidades, sobre las culturas mijes. Estoy proponiendo un sitio arqueológico que son tres edificios que estoy haciendo, estoy inventando mis propios dioses, estoy haciendo un sitio arqueológico que yo estoy fechando de 10.000 a 6.000 antes de Cristo, que es una cultura proto se supone la cultura proto que es Olmeca, y la más vieja es de 6.000 antes de Cristo, y yo estoy proponiendo una más vieja, muy distinta, y que quisiera la idea es como proponer lo que yo pienso lo que yo siento lo que yo entiendo por arqueología lo que yo entiendo por mi pasado lo que yo entiendo para mí que sería un dios no lo que me expliquen lo que no lo que me digan esta estela significa eso porque es esto no es muy importante también poder mostrar una perspectiva propia desde el hablante desde el que vive desde el que está tratando de hacer y, y tratar de mostrar su propia forma de ver la realidad su forma de de hacer las cosas y dentro de ese esta instalación sonora que tengo en el proyecto, pues también lleva música, lleva música de lo que estoy tratando de hacer que que finalmente no es como como no sé decir, estoy haciendo escala estoy haciendo esto, no, solo quiero lo que yo siento, lo que lo que prácticamente siempre he hecho, ¿no? De si quiero tocar y quiero hacer algo siempre es como sentirlo y compartirlo, decir, esta es mi perspectiva. Es, es una forma de mostrar una identidad, también es una forma de, de hablar. Eh, la Sierra Tlawi lo conocen por ser músicos, no por, no por cantar, no, 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 sé, no, sé, no por hablar. Son conocidos por la música, ¿no? Y yo quisiera seguir continuando con esta idea de, de mostrar nuestra música. Este, eh, se mencionaba hace rato de, pues de la música, cómo se hace. A mí me gusta mucho improvisar y siempre que hago presentaciones en trío o cuarteto, siempre invito a músicos, que amigos que conozco, que allá hay una conexión y todo el tiempo improvisamos. Nunca, nunca, no me gusta esta idea de, de ensayar, porque cuando ensayas ya tienes una idea de cómo va una estructura de la música, que, dónde tienes que cortar y dónde tienes que hacer. Y llega un momento donde tú ya no estás disfrutando, solo estás pensando en cómo van las cosas, ¿no? En cambio, para mí, cuando yo conecto con los chicos y es decir, mira, vamos a ver qué pasa y nos conectamos. Y cuando llegas a conectar, es, para mí es muy rico porque pues solo es irse. Es irse y los demás chicos te acompañan o vas o sigues al otro, el otro músico y vas y vas y caminas y, y llega a ser tan natural que para mí es eso, ¿no? Para mí, mi música va con ese enfoque en el, en el formato de trío o cuarteto. Allí con los un grupo más colectivo, cada músico tiene otra forma de hacer música. La idea de ahí es, es converger en un punto en donde los pream sea un solo sonido, pero de muchos músicos. Entonces, esa es la idea que, que yo estoy haciendo de hacer la música, por eso en los pream hay música de baltan hay funk, hay jazz. A mí me gusta mucho esta parte de, pues no sé, eh, que alguien, no sé, que las tubas estén haciendo una base distinta la batería es otra cosa y los metales otra cosa y que sean sensaciones distintas. Este, hay un amigo que se llama Julio García también de Oaxaca, me gusta mucho él, tiene esa mucha, mucha idea de que, no sé, generar distintas texturas, pero que sea uno solo mismo, o sea, cómo crear cosas que si uno si lo analiza por separado suenan distintos, pero en conjunto suena bien, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que también tenemos los y en hacer. Y esta parte de que lo que yo estoy haciendo como Junt, pues digamos, es, es muy reciente también el atrevimiento que yo empecé a hacer porque he hecho más proyectos colectivos y apenas este, tomé este, también el valor de, de, de hacer algo así, digamos, de parte individual, como dirigir un proyecto en donde yo diga vámonos y, y a ver dónde llegamos, ¿no? Y afortunadamente hay gente que, pues que también le gusta la música y, y, y digamos, sí, sí, sí genera lo que yo busco, ¿no? Yo siempre he querido transmitir, me gusta transmitir que la gente sienta lo que yo estoy sintiendo. Solo quiero tocar y, y nada más, ¿no? Muchas gracias, Kunt. Eh, ahorita que hablabas, me acordé mucho de aquello que decía Jean-Paul Sartre, ¿no? cuando decía, soy lo que hago con lo que otros hicieron de mí. Es decir, uno es resultado de muchos procesos, de mezclas, de situaciones, de accidentes, de voluntades, y uno es lo que es. ¿Y, y cómo con eso? Pues tú asumes tu identidad étnica, pero al mismo tiempo universal, abierta a nuevas sonoridades, a nuevos géneros, a nuevos ritmos, eh, con esta idea de la creación colectiva, colaborativa el que no es la pieza que a uno se le ocurre, sino que uno toma la iniciativa y se van sumando los demás en una comunión colectiva, creativa, muy rica, como la que nos platicas. Eh, mándanos, por favor, un link con tu, donde podamos conocer tu proyecto de sitio arque, arqueológico inventado. Suena sensacional, ¿no? Eh, y nos gustaría conocer, lástima que pues no tenemos en esta ocasión la oportunidad, pero suena padrísimo inventarse un pasado, pero un pasado que conecta, un pasado que te dice cosas, un pasado que, que a lo mejor no es, pero a lo mejor sí. Y bueno, Luis Jesús Galindo, pues ya. Nos ha hablado de los experimentos que ha estado haciendo Víctor Patrón, un gran, gran pianista, compositor. Recordé mucho también el trabajo de eh, un músico de potosino que se llama Jazz, se llama Jazz eh, Teco, así como de Jazz Teco, o sea, eh, sí, sí. música huasteca con jazz. El, el que mencionas de Quique Pataque... Eh, Nundubayá, que ya mencionó Ojama, eh, Blurepecha, que conocimos con Efren Capiz el, el año pasado. Y bueno, pareciera ser que no importa si son o no indígenas de nacimiento o de origen, sino la posibilidad de crear lenguajes con gramáticas, con estructuras, con símbolos indígenas, por dónde va lo que ya nos estabas apuntando en tu, en tu intervención anterior. Sí. Voy a, voy a empezar por esto último que mencionabas. En el segundo punto del apuntito, decía yo, ¿qué, qué, ¿qué lugar tiene dentro de la, del esquema de la tipología de la nueva música mexicana contemporánea el mundo indígena? Y empezaba yo diciendo, el mundo indígena es un mundo, es un mundo que en principio está separado de la nueva música mexicana contemporánea. En este momento está separado. Hemos estado hablando y haciendo énfasis en las posibilidades que hay de convergencia, articulación, simbiosis, asociación, yo no sé lo que sea ahí, los diferentes fenómenos. El principio está separado. En el último punto que no ya no de lo, dentro de los apuntes del último punto de que ya se está haciendo el mundo indígena. Planteaba yo mis agentes, con los que tú sabes que trabajo en ingeniería, de los empresarios, los músicos y los públicos, porque es lo que crea una escena, básicamente, estos tres tipos de actantes. Entonces, aquí hemos estado hablando del, de los músicos. Hasta el... El, el asunto es... Eh, ¿Qué pasa con los empresarios? ¿Y qué pasa con los públicos? Entonces ahí sucede suceden cosas diferentes. El público indígena, el público del mundo indígena, ese que es el representante fundamental del mundo indígena está completamente ajeno a todo esto que estamos hablando. Y si, no, y, si, y si hay algunos que no están completamente ajenos, es lo mismo, aunque no sea igual. Entonces, el mundo en indígena sigue siendo un mundo marginado, separado del Estado Nacional, de la nación mexicana, que es donde se da el fenómeno del jazz y de la nueva música mexicana contemporánea. Es un fenómeno de la nación. Y los indígenas no forman parte. El mundo indígena no forma parte de la nación en ese sentido. Los públicos, la gente común y corriente, la que va al río por agua, esa no, tiene que ver con eso. Entonces, este es un, uh, un punto clave. Porque seguimos hablando solamente de creadores, sí hay. Son agentes de, en fuga. Siempre ha existido. En, nuestra, en nuestro esquema de movimientos de clases, siempre hay gente o de regionales, gente que escapa de su región, que escapa de su clase social, que escapa de su nicho social y se mueve hacia otros. Lo interesante es que a veces muchos de ellos no vuelven nunca. Así es parte de la lógica. Una cosa, si tanto lucha para salir, no es para, para volver. Algunos sí vuelven. Todas esas son historias que habría que sistematizar para tener una, un esquema mejor de conjunto. Pero primero quería yo enfatizar esto que te, que te acabo de comentar. Y luego está el empresario. Fíjate que la clave, según el diagnóstico del libro que tienes en las manos, la clave de la emergencia de la escena del jazz en la Ciudad de México, donde llegamos a tener más proyectos originales escenificados en un lugar por el que pagas y eres pagado, que es, y esto lo he dicho más de una vez y la gente no me lo cree, pues ahí están los datos, que París, Londres y Nueva York, la década pasada. ¿Cómo fue que fue posible que tantos lugares abrieran sus espacios a tantos proyectos en la década pasada y en un transcurso de unos años, de noche y día? Porque si al mismo tiempo que hablamos de un perfil millennial, en el caso de los músicos y de los públicos, que son los dos que se compaginan primero, una ciudad que está inundada, la Ciudad de México, inundada del discurso de esto es muy violento, esto es inseguro, Dios mío, no hay moral, qué miedo, esta ciudad es horrible, no sé qué cuánto, y de pronto al mismo tiempo que como nunca estábamos repletos de ese discurso, por las redes sociales y los medios periodísticos, cientos de miles de jóvenes salen a la calle a rolar, a divertirse, a buscar experiencias que les hagan la vida mejor y diferente. ¿Cómo chingados? Los millennials. Sin, sin ellos no estaríamos hablando nada de esto. Esa gente construida en la ecología cultural de las redes sociales y del Internet con el antecedente de 60, 70, 80, del siglo pasado, de, lo, de la estética y la, y la energía creativa de la, del arte medias, mediatizado de 60 y 70. Y entonces también aparece un empresario que es distinto. Apuntaba yo aquí mientras escuchaba que Franz Zappa... Decía, decía de entre noventas al siglo XXI que los nuevos empresarios, él decía, a los gringos, los nuevos empresarios eran horribles, porque los empresarios de los sesentas y los setentas habían sido empresarios, habló de la gran industria de la música norteamericana, que es la mamá de las industrias musicales en el mundo, por lo menos en, en esa época de la que está hablando. Estoy hablando de Zapa. Hoy ya la cosa es distinta. Esa, esa industria también estaba, era contemporánea de empresarios, públicos y músicos de esa generación de los sesentas. Los hippies, los alternativos, esos otros con una estética y un sentido conectivo de la, de la vida. Y entonces hubo este auge. Pero también se menciona que en los noventas hubo una época perdida, por ejemplo, para la música, porque aquello se estabilizó y el empresario dejó de ser tan hippie, tan alternativo, y empezó a ser un poquito más mercado. Siempre fue mercado técnico, ¿no? Pero fue absolutamente mercado técnico. Se crearon cosas muy interesantes a nivel de la música pop, pero esta apertura a todo para convertirlo en mercancía prácticamente desapareció de la manera como sucedía en los 60s y los 70s. Bueno, ¿qué sucedió en la década pasada? Aquí en este, México. Músicos públicos y nuevos empresarios. Y entonces aquí está el punto respecto a la música indígena, el jazz indígena, los indígenas jazzistas. El empresario es el que contrata, es el que busca y el que tiene menos prejuicios que otros tradicionales, por ejemplo hablando de Televisa y la industria musical tradicional del siglo XX no. aparece un nuevo tipo de empresario que es más eh, genérico, que es más es, no es racista, que no es clasista, que es, que es más abierto. Ese mismo empresario millennial y este es el que inunda de oferta la Ciudad de México, y es a donde llegan a tocar estos músicos, a veces ganando nada. Entonces, que ser indígena, por un lado, se convierte en si me sirve para vender, como, como sucedió en los eh, mainstreams que se les llama de los años 20 en Estados Unidos: si no eres negro, te pinto de negro, cabrón. Porque lo negro vende. Eso es real, ¿eh? Es histórico para la historia de la música de Estados Unidos. Hasta llegar a Al Johnson y la película famosa del cantor de jazz. Bueno, eso es un, la película es una representación de un fenómeno social musical que se estaba dando. Entonces yo te contrato como indígena porque eso me vende. Y, si, y no te contrato como indígena que tengas con plumas y taparrabo. Pero te enuncio como indígena porque eso va a atraer a los millennials que si eres mujer ah no, si eres mujer, puta eso también vende entonces órale, ¿eres mujer y eres indígena? puta, ya la hicimos cabrón porque hay un montón de raza que si eres mujer y eres indígena no la va a armar de pedo tanto si lo tuyo es una porquería y si lo tuyo tiene más o menos calidad, te va a adorar te va a convertir en su ídolo está por un lado eso y por otro lado en el otro extremo en un gradiente menos este extremo de, de intensidad de estas cosas, está el, el empresario que dice, eres indígena, no me importa. A ver, toca algo. Órale, cabrón. Eres mujer, no me importa. Toca algo, que es parte de nuestros tiempos. Entonces, venimos, vivimos en una atmósfera que, entre comillas, es favorable, o lo ha sido en los últimos años, a que gente que estaba fuera de la escena, de la escena musical pudiera incorporarse o porque vende, o porque ya no es importante discriminarla como era antes. No importa que seas guapo, que seas alto, que seas güero, que parezcas gringo, que seas hombre, que seas joven, sigue siendo importante, por supuesto, pero está este nuevo tipo de empresario para el cual ya no es tan importante. Entonces, todo eso también hay que subrayarlo a la hora que mezclamos estos elementos de escena, tipos de música, mundo indígena, jazz, música que tocan los indígenas. Me fui por ese lado. Te, te pido, más que, que me matices. ¿Qué cosa en particular te gustaría que comentara más de, de, la, de, la, de lo que yo me perdí en lo que estaba yo asociando? No, nada más eh, que fueras, digamos, cerrando tu reflexión en torno a esta posibilidad que tú ya nos dejabas vislumbrar en tu intervención pasada, de avisorar un jazz indígena. Y si ese jazz indígena vendrá de indígenas exclusivamente, atendiendo a lo que ya dijiste, muchos harán un jazz a partir de su propio ser indígena, pero habrá otros, y ya vimos los ejemplos, de Víctor Patrón. Este Blurepecha, etcétera, en donde no son indígenas, pero crean atmósferas en donde quizá podamos distinguir algo indígena o no. ¿Por dónde vas? ¿Por dónde ves es, esa posibilidad? Lo, lo tenía yo en un punto de la, de la tercera parte de mi, de mi apunte. Voy a mencionar eso y luego voy a tratar de ir un poco más, tratando de este empaparme de, de, lo, de lo que tú quieres este, que, que diga. La escena, de escena también tiene su ortodoxia, tiene su mainstream, tiene su, sus, este, su, su agenda, su, sus preferencias. Y en esas preferencias, una vez más, lo que tenga connotación indígena no está. No está. No está porque fuchi caca, no, no está porque antes de ella está que me suene a gringo, que me suene a contemporáneo en el sentido de las agendas de mercadotecnicas de ventas, de fama, de moda. ¿eh? Entonces, el indígena no está ahí. Y entonces, por otro lado, está esto que mencionamos, que hemos mencionado y que ahora tú subrayas. Aquí paso ya a tu pregunta particular. Eso está sucediendo pero está subiendo a todo pulmón. Está subiendo porque hay músicos que, que, que lo quieren, lo desean y le echan ganas para que eso suceda. No están pidiendo permiso. Algunos más oportunistas, otros este, más negociadores, como sea, pero no están haciendo el... Si hacen ese tipo de música, no es la música que les va a abrir más puertas y les va a servir para venderse más. O sea, lo están haciendo contra eso. O sea, que eso es... Ya es un problema. Porque, ¿qué decir? Si tenemos sentido común, que muchos de ellos o pues, se van a morir en la suya, siempre hay héroes. Pero muchos, la mayoría, no van a aguantar la carrilla. Y se van a pasar a lo que les permita vivir, sea música o no, y van a dejar esto. Entonces está el otro lado, el empresarial. El, el mundo que abre, las escuelas que mencionaba hace rato. Irán abriendo sus espacios para que estos proyectos tengan un nicho más acogedor. Para que este tipo de gente tenga, por ejemplo, apoyo de política pública, presupuestos, de los que tú eres un experto. Habrá este nuevo tipo de agente político que diga, es que si el gobierno no se hace cargo, está de la fregada. O sea que como por política cultural de este país por ahí anda la, la cuarta a, a lo que entiendo vamos a apoyar esto para que porque si no la gente con becas o no sé qué si no la gente o con lugares para que toquen porque si no no van a tener chance les vamos a pagar su disco nada bla, 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 no este tipo de patrocinios que ha habido y, y los empresarios empresarios que de pronto diga esto a nivel como de world music y de choro millennial vende pues vamos dando el espacio de toda esta confluencia de elementos, ¿se creará una escena un poquito más gorda de la que tenemos ahorita para este tipo de propuestas? ¿Sabes qué, Mac? No pongo la mano en el fuego, pero creo que sí es posible y sí hay indicadores de que eso va avanzando. Está la gente como Jama, los periodistas, como yo, la gente que, que hacemos este... Trabajo de, medi de, me de mediación, que nos la pasamos diciéndole a la gente: esto existe, esto es, val esto es valioso, esa gente es una chingonería. Esta, esta música está al nivel de cualquier música, como defiende Kuhn, tiene la nivel, el mismo nivel de calidad musical que cualquier música de lo mejor que hay en el mundo. Y es música mexicana de nuevo tipo. Escúchala. Aquí te pongo un ejemplo. Y entonces, entre todos, ya ya no somos unos cuantos, como dice Malacara, somos poquitos, pero somos un chingo y seremos más Mac. Sí creo. La respuesta a lo que tú dices, sí creo que va va en emergencia esto y va para más. Muchísimas gracias Jesús. Eh, híjole qué cantidad de reflexiones, de betas, de análisis abres. Eh, ya se los comparto a todos. El, es absolutamente recomendable este libro de Luis Jesús Galindo, se llama El Jazz en Ciudad de México, que ya apunta por donde ha estado eh, comentando al análisis de ecosistemas, eh, cuáles son los distintos actores que conforman la diversidad eh, que tiene que haber en un ecosistema para que algo funcione. Eh, músicos, escuelas de música, públicos, empresarios, espacios públicos, instituciones, ¿cómo, cómo interactúan, cómo conectan, cómo generan y abonan las condiciones para que haya jazz en México. Y yo nada más quiero leer con lo que empieza. ¿sí? El prólogo inicia con una frase que son unas cuantas palabras y que me encanta. La, la cito muy frecuentemente y dice Luis Jesús abriendo su libro, el jazz nos hace mejores personas. Eh, con esto ya estamos dando eh, conclusión a esta mesa, pero yo no quisiera despedirlo sin antes escuchar a cada uno de nuestros tres invitados un, unos cuantos minutos, tres, cuatro minutos para pues unas palabras para despedirse, para apuntar algo que se les haya quedado en el tintero. Por favor, Oscar Javier Martínez Ojama, mil gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. Eh, bueno, al contrario, eh, José Antonio y Alonso y toda la gente del festival que siempre nos han considerado, les agradezco mucho porque para, para mí en lo particular como como mediador, como divulgador del jazz, me resulta muy enriquecedora la, la, la experiencia, más de lo que yo pueda aportar, creo que estoy aprendiendo mucho con, con estas experiencias, porque efectivamente nosotros tenemos la labor de, de, de mediar y de traducir de alguna manera más allá de, de, de pues de un montón de clichés y de lugares comunes en torno a, a lo que significa que te guste el jazz ¿no? en este país, y que podamos justamente llegar a la gente y enamorarla, ¿no? Con eh, desde las eh, distintas plataformas en las que cada uno se mueve. En mi caso, la radio. Eh, creo que eh, me, me, me ha llamado a la reflexión eh, y creo que a partir de lo que pasó eh, justo en ese congreso internacional que hubo de educación en el Yasen, en Jalapa hice más conciencia de que esto es un fenómeno que está sucediendo. Y que se diferencia además de, de lo que pasó hace 30 años con la llamada world music, ¿no? Con la llamada música del mundo. Aquí estamos hablando de que, eh, digamos, hay, hay una sustancia mucho más profunda. Eh, estaba viendo eh, proyectos como eh, lo que se está haciendo en Perú, por ejemplo, mezclando el jazz con las raíces afroperuanas. Esta tradición del candombe en Uruguay, que es riquísima y que también, desde hace muchos años, llevando a gente como los Fatorús o el Negro Rada como como estandarte pues han, han, han eh, vaya ahondado mucho en esas músicas de raíz y por supuesto todo lo que sucede con, con la música eh, en, eh, con el flamenco no y que también ya llevan bastantes años tres décadas poco más de tres décadas en esta inmersión profundísima que nos ha dado una de las escenas jazzísticas más interesantes o de las corrientes jazzísticas más interesantes que no llamaríamos jazz flamenco pero sí llamaríamos una una forma de entender el jazz a través de las raíces del flamenco. Y creo que en México, coincido con Jesús, y, y yo aventuro eh, también como, desde mi punto de vista, como mediador, como divulgador del jazz, que los proyectos que me llegan y los proyectos que estoy escuchando, eh, se apuntan a, a, a que pronto tendremos esta beta. De, de esta música contemporánea nueva cada vez más, fu más fuerte yo recuerdo a Samuel Martínez Herrera hablándome hace 10 años, más de 10 años de este proyecto que ya, ya lo tiene muy consolidado que es Huasteco ¿no? recuerdo también hace más de 10 años cuando ya el, el grupo Sonex mezclaba el son jarocho con el, con el rock eh, con, con formas incluso de la electrónica del pop, eh, entonces todos ellos me parece que de una u otra forma alimentan y también es muy cierto lo que, lo que dices y, y lo que cita Jesús en su libro, esta, esta, esta este asunto de, de la, la escena y creo que ahí hay un factor eh, muy importante que por ejemplo en Oaxaca lo, lo padecemos mucho, que es, que es la total ausencia de políticas públicas, ya no digamos vinculadas al jazz, vinculadas a las, a las propuestas contemporáneas del arte en Oaxaca más del 90% de la vida cultural y artística que se mueve al menos en la ciudad de Oaxaca es completamente autogestiva y es completamente independiente y nada tiene que ver las instituciones, en Oaxaca hay música electrónica, hay, hay espectáculos de cabaret, burlesque, artes circenses, teatro eh, improvisación libre, eh, paseos nocturnos, paseos en bicicleta, este, eh, reuniones de gente que habla otros idiomas y que vive en Oaxaca, eh, eh, círculos de lectura, se editan revistas, se editan libros, se hacen películas, y todo esto pasa completamente por fuera de lo que eh, eh, tiene, digamos, eh, como gato en carretera. ¿no? a las, a las eh, instituciones mirando deslumbradas de dónde le pueden sacar más brillo a la guelaguetza y, y más provecho político y económico. ¿no? Eh, y, y en todo caso coincido con, con, lo, que, con lo que dice eh, Jesús y, y yo cito por mi parte a Paco Ignacio Taibo en una, entre, en una entrevista que yo leí cuando era muy jovencito y que me marcó en una de estas viejas revistas, quizás tú te acuerdes, que editaba el CREA, Hace, ah, sí, pues estoy hablando de los ochentas y en una de esas revistas a él lo entrevistaban a propósito de, pues de su, eh, de su beta como, como novelista y como historiador. Yo me hice desde muy chavito, muy fan de, de las novelas de Velasco Arán y esa entrevista se, se titulaba con un, con una frase que él decía, los marginales somos mayoría, decía Paco Ignacio. Y, y yo lo creo, creo que hay un montón de gente en la periferia de este país que está construyendo eh, 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 los fenómenos más interesantes del, de, del arte en general. Y uno de ellos es esta, este movimiento que se, se alimenta de las músicas de raíz, de lo así llamado indígena, y que me parece que no tiene otro camino más que crecer. Y gracias. Muchísimas gracias, Oxama. Eh, bueno, hablar de políticas culturales en México, en la actual administración, sería motivo de otra mesa. Eh, la, el panorama es complejo eh, y, y finalmente merecería un análisis particular. Muchas gracias, Oxama. Eh, punt, eres mije, oaxaqueño, jalapeño, mexicano, humano, universal, abierto a toda aquel, aquella sonoridad que te vibre, que te que te invite a producir música con la energía que, que a ti y a tu colectivo les provoque. Eh, esa, esa idea de identidades abiertas, quitarnos ya de una vez, lo debimos haber hecho hace muchas décadas, pero seguimos pensando en, la, en las culturas indígenas como cerradas en la tradición, cerradas en sí mismas. Y, y no, 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 para nada. Hay, hay sociedades urbanas más abiertas que otras, tienden a ser más abiertas por su propia naturaleza, eh, pero también las culturas indígenas viven intensos procesos de cambio y tú eres un exponente creativo, innovador de esa cultura originaria. Muchas gracias, Kunt. ¿Qué nos cuentas para despedir esta mesa? Eh, pues, pues, bueno, diga, eh, hay muchos, hay muchos músicos que también aquí en la Sierra, en Tlau, que están haciendo, tratando de hacer cosas. Este, hay otros músicos que están también tratando de hacer sus escuelas eh, de modo profesional. Hay un super músico talento que se llama Héctor Tomás, trompetista que diría que es uno de los mejores del país. Y bueno, infinidad de músicos. Y retomando un poco lo que dijo Jesús sobre, pues pol la política cultural siempre ha sido súper complicada, inclusive la política cultural que existe en las comunidades también es muy compleja, la música que nosotros hacemos también es vista de otro modo, este, la autoridad puede invertir en un grupo de baile en un grupo norteño para la fiesta y puede pagar, puede tener presupuesto, pero para conciertos como lo que nosotros estamos haciendo, no hay, ¿no? Entonces, eh, pues mi idea, digamos, lo que yo quiero hacer o con otros compañeros, mi idea es como, pues tratar de desarrollar esta idea, lo que él mencionaba, como buscar gente, digamos, en mi caso, y lo que yo quiero hacer con mis compañeros o mi idea es empezar a... a, a a, a invitar a la misma autoridad que empiece a, a invertir, a generar foros dentro de la comunidad, porque la idea es desde acá, a partir de acá, siempre es, siempre la, siempre es de, de afuera hacia adentro, ¿no? Y yo quisiera que, que fuera de, de adentro hacia afuera, ¿no? Quisiera como, como, bueno, mi idea es buscar que la autoridad pueda tener esa idea, pueda también valorar la música que se está haciendo, porque una cosa es lo que la gente ve de afuera. Otra cosa es lo que sucede dentro de la comunidad. Otra cosa es lo que la autoridad ve, ¿no? Entonces lo que yo estoy tratando de hacer es que, pues, nosotros creamos un propio foro acá y que la misma autoridad empiece a invertir, empiece a pagar músicos, o sea, que nos inviten, que toquemos en las comunidades, que toquemos acá en el pueblo un escenario digno. Siempre nos ponen un escenario súper improvisado y sin paga y, y, y pues, la idea es que ellos puedan puedan valorarnos, puedan pagarnos lo que tra lo que cuesta nuestro trabajo, lo que estamos haciendo, entonces es una cosa que, pues yo busco que, que empecemos desde acá nosotros, desde nosotros mismos debemos empezar a organizarnos, empezar este, pues a generar plataformas dentro de la comunidad, dentro de la región para, yo creo que para así poder mostrar, ¿no? para poder así, eh, este poder decir que, que, que la gente, la comunidad nos está apoyando, que sí se está generando una escena, que, que sí la gente está valorando lo que estamos haciendo los jóvenes, de cierto modo, de, de esta nueva, no nueva música, sino como eh, la otra música que se está haciendo, ¿no? Y también, este, pues, no sé, los que están escuchando, no sé quiénes nos estén escuchando, son músicos, si son este, periodistas, no sé. Eh, los que estén ahí, pues este, pues a invitarlos a que todo lo que quieran hacer es hacerlo, no creo que eh, no importa mucho lo que digan los demás, los demás no importa si es bueno o malo y creo que lo importante es solo solo decidir y, y e irse, no clavarse y, y, y dejarse fluir. Muchas gracias. Kunt. Eh, fundamentalmente han estado alumnos de la Facultad de Bellas Artes, eh, músicos, muchos de ellos compositores eh, que est están estudiando composición, eh, algunos también de, que se forman en, en pop, rock y jazz, eh, y además de, estoy viendo una, eh, muy buenos amigos, amigas, gestores culturales que son quienes nos han acompañado. Muchísimas gracias, Kunt. Un privilegio haberte tenido en esta mesa. Y claro, no hay que, no hay que confundir la importancia de la improvisación en el jazz a la improvisación de los, de los escenarios donde tocan la música alternativa. En este sentido, dentro de los ecosistemas también es importante la figura del gestor quien a nivel comunitario o de comunidad en comunidad o con las instituciones, finalmente el que gestiona la posibilidad de que esa música sea más escuchada, sea más valorada, pero bueno, sin el trabajo de ustedes, los creadores, los músicos, compositores, intérpretes, pues no estaríamos hablando de lo que Luis Jesús Galindo habla sobre la música mexicana contemporánea, que puede ser tradicional, ultra, ultra vanguardista, pero si suena hoy en México, entra en ese panorama de la música mexicana contemporánea. Luis Jesús, nuevamente un placer escucharte. Eh, unos minutos para cerrar ya esta mesa, por favor, si eres tan gentil. Fíjate que la, la primera nota que hice de lo, de lo que he escuchado aquí, la dejé pendiente, la dejé pendiente, un poco sin querer queriendo, está perfecta para cerrar. Decía Ohama ya al inicio, en un contexto discursivo eh, del cual yo voy a separar esta frase, que era parte de ese contexto de, de Ohama dentro de su retórica de argumentación entonces, lo indígena vigoriza. Esto es muy interesante. Así como suena como eslogan de, de política cultural, este MAC. Ya, así lo voy a proponer para que, para que sea fácil de recordar y hasta de, de divulgar. Tú hace rato decías que me pedías que hiciera una separación, bueno, así, así lo apunté aquí, entre lo indígena y lo indigenista. Para hablar de lo indígena, como la gente que es de origen indígena, vamos a decir así, y los indigenistas como los simpatizantes de lo indígena. Bueno, aquí entra estos elementos que en tu pregunta estaban en otro contexto. Eh, los voy a relacionar con esto de lo indígena vigoriza. La política pública en este país tradicionalmente y la cultura política en este país ha sido que lo, que, lo indígena avergüenza, lo indígena es detestable, lo indígena es algo que habría que poner debajo de la, del, del, del tapete cuando el rollo ese de que barres y te echas la basura debajo del tapete. Bueno. ¿Cómo vas viendo que lo ponemos exactamente en sentido inverso? Que lo que necesita este país es lo indígena, su vigor, su energía, su imaginación, su lenguaje, su pasado, su memoria, su imaginación. Y a ver a cómo nos toca. Al revés, lo indígena vigoriza. Y por supuesto eso en general. Y en el caso de la música y del jazz es, a ver, jazzistas. Hablo de jazzistas reales con los que trabajo todos los días. Si a esos güeyes les dices que tienen que tocar algo que parezca indígena, discúlpame, se dan la vuelta y se van. Y son buenas personas, pero así está la cultura política. Bueno, ¿qué pasaría si de pronto, hasta como por ejercicio, solo como prueba, como experimento, se asomaran ahí y salieran cosas como las de Víctor Patrón? puta madre, el jazz que se estaría produciendo a corto plazo. Es decir, la consigna, y con esto cierro, para que ahí la saboreza, porque yo sé que sé que te va, te gustó esta idea, lo indígena vigoriza. Muchísimas gracias, el famosísimo Chuy Galindo, siempre provocador, y con esta idea, lo indígena vigoriza, lo indígena ennoblece a la nación, pero no desde una retórica falaz, sino la historia. En el 94 se levantaron y dijeron nunca más un México sin nosotros. Y creo que que ya no por una obligación política en defensa propia, en defensa propia la nación debería incorporar, recuperar, dialogar, aprender, escuchar lo que en su lengua, desde su pienso, desde su cosmovisión, desde su memoria, los indígenas siguen insistiendo con justa razón, con todo derecho, pero también por el bien de todos que los indígenas estén presentes, estén visibles y formen parte de los procesos de creación, de innovación, que ya dimos cuenta que son fundamentales. Eh, muchísimas gracias a nuestros tres invitados, Oxama, Kunt, Jesús Galindo, y bueno, pues me despido agradeciendo al doctor Alonso, por ahí lo vi que se asomó, no alcancé a reconocer por qué lugares de la ciudad se andaba moviendo, pero Isabel, que es nuestra anfitriona y a quien agradezco muchísimo también eh, el que nos haya apoyado para poder lograr esta mesa, pues le pido que despida a, a este, este evento dentro del Festival Internacional de Jazz de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias, Isabel. Muchísimas gracias a usted, maestro, y a todos los ponentes. Fue una charla muy enriquecedora y pues aprendimos bastante y nos llevamos de tarea concientizar todos estos procesos sociales que ocurren y cómo a través de la música podemos canalizarlos y podemos pues darle una, un nuevo significado, ¿no? Ok, bueno, pues de parte de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria y de parte de Difusión Cultural de la Facultad de Bellas Artes, les damos... Eh, pues muchas gracias, y aquí concluiríamos esta, esta bonita mesa de diálogo. Sin antes, eh, vale, les, les voy a comentar que ahorita a las 7 es el concierto de maestros de la Facultad de Bellas Artes en el Centro de Arte Bernardo Quintana. Tenemos tiempo, si quieren pueden llegar, si está en la ciudad de Querétaro, o también lo pueden ver vía Facebook. Se van a transmitir todos los conciertos que se van a hacer en el festival, se van a transmitir. Desde la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria, lo pueden buscar así en Facebook, Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria UAC, y ahí pueden verlos de forma completamente gratuita. También a las 8 de la noche va a ser la inauguración oficial del festival en el Templo de San Agustín, y a las 8.20 tenemos el concierto de Sarabanda Jazz y la Orquesta de Cámara de la UAC. Son totalmente eh, son bienvenidos e invitados, y pues bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Estamos viéndonos por acá en el festival. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Nos oh, vemos oh, todos. Gracias, gracias. Saludos. Cuídense. Gracias. Chao. Ese Ahí nos vemos. Ese Mac, ese Kunt. Nos vemos. Gusto, Jesús, gracias. Un abrazo a todos por allá. Cuídense. Va. Nos vemos, Sergio. Muchas gracias. You mm -hmm.